Hola. Buenos días a los que estáis siguiendo este evento, este 25 aniversario de mi primera experiencia psicodélica, que en el fondo es un poco la excusa para hacer el evento que vamos a hacer hoy. Entonces lo voy a presentar brevemente, el evento. Entonces, muy inicialmente la idea era haber pasado el documental sobre la vida de Stanislav Grof, que es uno de los pioneros de la psicoterapia psicodélica y que se llama El camino del psiconauta, esta tarde a las 7 en los cines Girona. Como vamos haciendo hace varios años, vamos pasando documentales relacionados con el tema de los psicodélicos y la psicología transpersonal. Este hubiese sido el tercer año, pero bueno, como han cerrado los cines por la pandemia y las restricciones, decidimos mover este evento, que este evento sí que lo organizo con el Instituto Transpersonal Integrativo, pues hemos movido este evento a las 7 de la tarde y entonces va a ser online, va a ser un community screening, entonces para este evento hay que comprar unas entradas por Eventbrite. Y entonces os pasaremos después por mail el link al documental y después habrá una mesa redonda a partir de las 8:40 por Zoom para las personas que hayan adquirido la entrada, con personas que han conocido y trabajado con Stan a lo largo de estas últimas décadas. Estarán Fernando Pardo, que es su editor, el editor de sus libros en castellano, es el director de la Libre de Marzo. Estará Manuel Almendro, que es uno de los pioneros de la psicología transpersonal y se formó con Stan en respiración holotrópica en Estados Unidos. Estará Sonatele, que también es una facilitadora de respiración holotrópica, que se formó con Stan Grof en respiración holotrópica y todavía continúa colaborando con él. Y estaré yo mismo, que también he tenido la oportunidad de conocer a Stan y trabajar con él. Pero este es el evento de la tarde. Al decidirlo mover online, yo tuve la idea de, aprovechando que era este aniversario de mi 25 aniversario de mi primera experiencia psicodélica, de hacer algo más y entonces comentándolo con algunos amigos, se me ocurrió esta idea de invitar a diferentes personas, bueno, en primer lugar, compartir mi experiencia de cómo fue mi primera experiencia con psicodélicos hace 25 años, cómo me ha influido tanto esa experiencia como alguna otra que he tenido especialmente significativa a nivel profesional y cómo me ha influido a nivel personal. Entonces, yo seré el primero en compartir mi experiencia y cómo me ha influido. Y después la idea fue invitar a otras personas, amigos, conocidos, bueno, personas investigadoras del campo de los psicodélicos, tanto psicólogos como antropólogos, psiquiatras, pues, personas dedicadas al estudio interdisciplinar de los psicodélicos y personas de la comunidad psicodélica, tanto de la península ibérica como al final de otros países, a que compartan sus experiencias. Y entonces el formato va a ser que cada uno vamos a tener 20 minutos para contar, pues yo les voy a hacer a todos los invitados cuatro preguntas que básicamente van a ser cómo fue tu primera experiencia psicodélica, les preguntaré si fue para ellos algo significativo o no, bueno, ellos lo explicarán, después les preguntaré que nos cuenten una experiencia que les haya marcado especialmente, una experiencia especialmente significativa, que en algunos casos puede que coincida con la primera, en otros casos puede que coincida con otra. Quizás nos cuenten dos experiencias diferentes, especialmente significativas en sus vidas. La tercera pregunta va a ser cómo les ha influido a nivel profesional pues, el contacto y el uso de los psicodélicos. Y la cuarta pregunta va a ser cómo les ha influido a nivel personal en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de estas cuatro preguntas seguramente saldrán otras preguntas y con cada invitado, pues saldrán diferentes temas, pero este es el formato. Y entonces, cada 20 minutos irá entrando a esta reunión de Zoom uno de estos invitados. También, cada invitado presentará al siguiente invitado,
Así no tendré que estar yo presentando a todos, aunque también no me importaría hacerlo, estaría encantado, pero bueno, para hacerlo como más dinámico y también porque casi todos ellos ya se conocen entre sí. Esto es otra cosa interesante de esta comunidad, ¿no? Bueno, antiguamente era un grupo bastante reducido de personas las que estaban interesadas en este campo, entonces todas nos hemos ido conociendo, se han ido conociendo. Actualmente la comunidad ya es más grande y las personas interesadas en este campo son muchas más, pero bueno, da la casualidad de que sí que todos los que van a participar conocían a los que van a presentar. Entonces voy a leer también la lista de los participantes en orden de aparición. Entonces, bueno, ahora voy a estar yo de 11 y 20 a 11 y 40, después entrará Joel Olivé a las 11 y 40, a las 12 Débora González, a las 12 y 20 Marca Isalá, a las 12 y 40 José Carlos Bouso, a la 1 Joan Obiols, a la 1 y 20 Fernando Pardo, a la 1 y 40 Fernando Sánchez Aragó, después haremos una pausa para comer de 2 a 3, a las 3 volveremos con Esther Martínez Ibarz, a las 3 y 20 con Manuel Villascusa, a las 3:40 con Albert Pala, a las 4 con Juan Carlos Usó, a las 4 y 20 con Giorgio Samorini, a las 4:40 con Luis Eduardo Luna, a las 5 con José María Fericla, a las 5 y 20 con José María Poveda, y a las 5:40 quizás tengamos un último invitado, y en el caso de que no pueda asistir la persona invitada en esta franja, haré una pequeña presentación de la vida y el trabajo de Stan Grof como introducción al documental que veremos a las 7. Entonces de 6 a 7 haremos, bueno, a las 6 será el final de este evento, cerraremos este evento y este Facebook Live, y el que quiera y esté interesado en participar en el evento del documental y la mesa redonda, entonces este evento será a través del canal, con lo cual habría que adquirir las entradas por Eventbrite y os enviaremos un mail con las instrucciones, con el link donde podéis ver el documental, con el link donde podéis seguir a través de Zoom la mesa redonda, en la que participarán, como os decía, Manuel Almendro, Fernando Pardo, Sonia Tele y yo mismo. Entonces, bueno, pues ya estamos en la franja que me toca para presentar o explicar mi experiencia. Entonces, bueno, pues hace 25 años, un 11 de noviembre del 1995, que curiosamente coincidió con la inauguración del Metro de Bilbao, hoy también es el 25 aniversario de la inauguración del Metro de Bilbao, pues fuimos cerca de Bilbao a una montaña. Nosotros ya sabíamos que había estos hongos psilocíbicos que crecían en las montañas del País Vasco, nunca los habíamos encontrado, lo habíamos intentado varias veces, y entonces, pues aquel día, el 11 de noviembre del 95, era un sábado, subimos, bastante madrugadores, de hecho yo calculo que fue a esta hora más o menos que los tomé por primera vez, pues bueno, llegamos a la cima de la montaña, porque suelen crecer sobre los 500 metros, por encima de los 500 metros, depende del clima, pero ese era el caso del País Vasco, pues una montaña a 1000 metros, 900.000 metros de altura, pues aquel día sí que los encontramos. Y bueno, pues según nos íbamos encontrando, se nos ocurrió que sería una buena idea pues, tomarlos ese mismo día. No teníamos evidentemente absolutamente ni idea de los efectos que nos iban a producir. Y bueno, mientras esperábamos a que nos hicieran efecto, pues seguimos buscando setas por la montaña, que crecen como en zonas con pasto, donde hay vacas y hay abono. Tuvimos un día soleado, estuvimos allí buscando los hongos mientras nos hacían efecto. Yo lo primero que noté cuando empezaron a hacer efectos fue como una especie de sensación como de amplitud, de apertura en la zona del pecho, o también una ligera malestar en el estómago, que esto es algo característico de los hongos psilocíbicos. Y lo primero también que me recuerdo es como una sensación como de alegría y como de ganas de reírme, ¿no? También empecé a sentir como mi cuerpo más ligero. Y entonces, bueno, también pensar que al estar en la cima de la montaña, me hubiese gustado poneros una foto, quizás luego la cuelgue en el evento, teníamos una vista 360 grados de todas las montañas del País Vasco con un cielo despejado, de hecho se veía el mar también,
se veía Getxo, que es de donde yo soy, todo el Gran Bilbao, toda la ría, el mar de fondo, todas las montañas, entonces realmente era una vista espectacular. Y entonces, un poco la metáfora que me venía el otro día, ¿no? Es como que de la misma forma que cuando subes a la montaña el paisaje se va abriendo, cada vez tienes más amplitud ante ti, pues del mismo modo, según los efectos de los hongos me fueron haciendo efecto a la redundancia, pues también el paisaje interior que se me fue abriendo fue cada vez más amplio, ¿no? Entonces, primero vino como una mayor conexión emocional, una mayor capacidad de conectar con mis emociones. Bueno, a la vez que los tomé siempre con un fondo de bienestar, ¿no? Porque me produjo una sensación de bienestar. También el cuerpo lo empecé a sentir más ligero. Recuerdo que me descalcé para estar en contacto con el suelo y con la naturaleza. Y eso también me ayudó como a estar más conectado con la experiencia. Entonces empecé a sentir primero como una mayor conexión con mis emociones, desde esta sensación de bienestar. Y después, según la experiencia fue profundizando, pues también a nivel cognitivo, a nivel mental, digamos que tenía mayor capacidad incisiva con mis pensamientos, ¿no? Mis pensamientos tenía más capacidad para observarlos y cada vez mis pensamientos notaba que eran como más profundos, ¿no? Entonces, en aquello que yo me centraba o que quería pensar, podía hacerlo con mayor profundidad. Al mismo tiempo también, esto no lo he mencionado, pero claro, la percepción también en este estado ampliado de conciencia que producen estas sustancias se amplió. Entonces también los colores se ven más brillantes, los objetos se ven como con más nitidez. Entonces realmente, de la misma forma que era capaz de percibir el mundo exterior como con más nitidez, con más detalle, con más brillo, lo mismo me pasaba con mi mundo interior, ¿no? Podía percibirlo con mayor nitidez, con más brillo, con más profundidad, ¿no? Entonces también eso, con mis pensamientos me empezó a pasar lo mismo, empecé a tener como pensamientos como también más profundos, más reflexivos, y esto cada vez me fue llevando a ampliar un poco el foco y también como a tener una especie de capacidad de ver con perspectiva toda mi biografía, ¿no? Creo que yo en aquel momento tenía solo 17 años, para mis 17 años realmente fue un revisar toda mi biografía, ¿no? Y además se dio la casualidad de que desde la montaña en la que estábamos veíamos el lugar del que veníamos, o sea, de donde yo soy, que es de Getxo, de Romo, de Getxo. Entonces yo podía estar viendo bajo el efecto de la sustancia internamente este repaso de mi biografía y estas emociones que fueron acompañando diferentes acontecimientos biográficos, al mismo tiempo que podía ver desde fuera el lugar donde había acontecido toda mi vida, que era pues, mi barrio, mi municipio, el Gran Bilbao, ¿no? Entonces era como realmente sentir que podía verme desde fuera, sentir que podía ver desde fuera mi biografía. Entonces también desde esa primera experiencia, aunque quizás en aquel momento no lo pude poner tan claramente en palabras como ahora, tuve esta experiencia de, al mismo tiempo que uno tiene la experiencia de conectar con las emociones, conectar con los pensamientos, conectar con los recuerdos, poder hacer estar como recorrido biográfico, al mismo tiempo estar desde un lugar externo pudiendo observar eso mismo, ¿no? Es como que te da un lugar interno, un lugar de una conciencia observadora, neutra, que puede estar observando la experiencia que te sucede. Entonces, bueno, estaba con mis amigos, pues me acerqué a ellos, empecé a contarles cómo me estaba sintiendo, había un componente de risa y de alegría muy importante también aquella primera experiencia, ellos también lo notaban, pero parece ser que a mí me hizo más efecto. Y recuerdo también que hubo un momento de mucho filosofar, ¿no? De tener pensamiento, en aquel año estábamos haciendo filosofía en el instituto, estábamos a punto de entrar a la universidad y me acuerdo que pues, estábamos hablando y aprendiendo sobre Platón y otros filósofos y recuerdo mucho, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos mucho de la metáfora de la caverna de Platón, que era como que de repente yo la podía entender, ¿no? Esta idea de que vivimos en una cueva viendo las sombras, los reflejos de la realidad y que cuando sales de la cueva puedes realmente ver la realidad, realmente esa era la sensación que yo tenía con el efecto de los hongos, ¿no? Que realmente lo que estaba percibiendo, tanto a nivel externo como a nivel externo, era más real que mi estado ordinario de conciencia y mi día a día, ¿no?
Entonces, bueno, en ese momento tenía esa claridad, pero tampoco tenía ni el lenguaje ni las herramientas para expresarlo, aunque sí que había mucha claridad en poder expresarlo y hablábamos en estos términos, ¿no? Pues de la caverna de Platón, ¿no? De que realmente teníamos una conexión que sentíamos como muy real en nosotros mismos, hacia nosotros mismos. También entre nosotros se estableció un vínculo muy especial en ese momento, ¿no? Como una especie de complicidad, de saber lo que sentía el otro, una empatía, una conexión, ¿no? Y entonces también la comunicación se facilitó mucho, ¿no? Y pudimos como compartir, yo pude compartir, ¿no? Pues acontecimientos biográficos que no había compartido antes, cómo me sentía sobre ellos, con mucha claridad de poder expresarlos, que hasta a mí mismo me sorprendían, porque igual ni siquiera yo mismo había reflexionado sobre ellos, ¿no? Y entonces realmente pues fue una experiencia que me marcó mucho, ¿no? Además, curiosamente, ¿no? Pues claro, luego, pues cómo me marcó a mí, ¿no? Pues yo en aquel momento estábamos a punto de entrar a la universidad, yo pensaba entrar a estudiar la carrera de empresariales, básicamente pues por hacer una carrera que me diera una salida laboral y que me permitiese ganar dinero, ¿no? Pues pensaba que el estudiar y el hacer una carrera para mí el objetivo era ese, ¿no? Pues tener un buen trabajo y ganar dinero. Claro, de repente después de aquella experiencia, yo lo que quería era estudiar filosofía, ¿no? Porque como había habido esta dimensión tan reflexiva y de tanta profundidad intelectual y de realmente sentir, ¿no? Lo que luego yo descubrí que se llamaba la cualidad no ética, ¿no? De que lo que ves en esa experiencia lo vives como más real que el día a día, ¿no? Entonces, pues yo quería estudiar filosofía. De hecho, luego fui a hablar con él. Teníamos como un tutor para un orientador para decidir hacia dónde queríamos dirigirlos en la universidad. Y yo fui a contarle, claro, no le conté de dónde venía este cambio, pero le dije: Mira, yo es que quería estudiar empresariales, pero ahora he decidido que quiero hacer filosofía. Y recuerdo que él me dijo: Bueno, vaya cambio más radical, ¿no? Si tu objetivo era estudiar empresariales para ganar dinero y ahora vas a hacer filosofía, no te esperes tener un gran sueldo como filósofo. Y él, que era psicólogo, no sé por la conversación que tuvimos, me dijo: Bueno, parece como que también, por lo que me cuentas, te interesa la psicología, pues quizás podrías, ¿no? Dedicarte a estudiar psicología y, bueno, ahí hay muchos ámbitos, puedes dedicarte a la psicología industrial, puedes buscar un trabajo que te dé para vivir bien y después leer filosofía, no es incompatible. Bueno, me pareció buena idea. En aquel momento me interesaba la psicología, pero tampoco tenía muy claro lo que me iban a enseñar. Pensé que quizás me enseñarían algo de todo esto que había vivido en esta primera experiencia. Y entonces, bueno, entré a la facultad de psicología y, bueno, para mi disgusto, pues realmente no nos explicaban nada de todo esto. Yo tuve la suerte de que sí que donde estudié psicología en la Universidad de Deusto eran más abiertos que otras facultades, que solo explican psicología cognitivo-conductual y la parte más científica de estadística, metodología, etcétera. Sí que al ser una universidad de jesuitas, pues curiosamente nos explicaban mucho de psicoanálisis, nos explicaban mucho de psicología humanista, nos hablaron de Maslow, nos hablaron de Jung. Entonces, bueno, algunas cosas sí que pude rescatar de esta estancia en la universidad. Pero fue yendo a la biblioteca donde pude empezar a encontrar primeras lecturas relacionadas con estos temas por mi cuenta. Y ahí fue donde descubrí, y no tenía ni idea, de que había una escuela de psicología que se llamaba Psicología Transpersonal, que precisamente estudiaba todos estos temas, ¿no? Que había sido fundada o cofundada, ¿no? Pues por Abraham Maslow, que hizo este estudio sobre las experiencias cumbre, que es lo que os decía, que me pareció luego divertido, ¿no? Que tuve mi primera experiencia cumbre en la cumbre de una montaña, ¿no? Que más allá de todo lo que os expliqué, lo que al final yo encontré de esa experiencia es como un lugar de conexión conmigo mismo, como un lugar de paz, ¿no? Momentos de paz en los que yo sentía que no necesitaba nada en ese momento, que en ese momento era un momento de plenitud, de paz. Luego se marchó, aunque después sí que dejó un pozo, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Pero ese vislumbre de esa posibilidad, de esa conexión con esa sensación de bienestar, de paz, de plenitud, pues ya me indicó un poco el camino, ¿no? A seguir y hacia dónde buscar, ¿no? Pues bueno, pues como os decía, encontré estos libros sobre psicología transpersonal
que fueron Maslow, con su estudio de las experiencias cumbre, y Grof, pionero de la psicoterapia psicodélica, que precisamente, y ahí fue mi gran sorpresa, se dedicó, como muchos otros, en los años 50, 60, 70, a trabajar con psicodélicos en psicoterapia, y él llegó a la psicología transpersonal a través de esta investigación. Ellos fueron los cofundadores de esta escuela, entonces descubrí que había una escuela de psicología que se dedicaba a estudiar todo esto, para mi gran sorpresa. Y bueno, pues si tengo que responder también ahora cómo me marcó profesionalmente esta primera experiencia, pues realmente yo luego me he dedicado toda mi vida a la psicología transpersonal. Entonces, bueno, pues toda mi vida profesional vino marcada por esa primera experiencia que tuve con psilocibina, con hongos. Pues realmente, pues después bueno, seguí estudiando, estudié antropología porque me interesaba todo el tema del chamanismo y las plantas, entonces pensé que a través de estudiar antropología podría saber más de ello. Luego hice un doctorado en psicología también, que lo hice sobre psicología transpersonal precisamente. De hecho, lo quería hacer sobre la psicoterapia psicodélica, mi investigación de tesis. En aquella época, porque después hubo una prohibición de estas sustancias de manera injusta, ¿no? Como hoy en día se está viendo, no se podía fácilmente hacer una investigación de este tipo, con lo cual decidí hacerla sobre la respiración holotrópica, que ahora no os podré explicar sobre esto, pero quizás a la tarde lo explique, que es una técnica que desarrolló Grof cuando, al prohibir los psicodélicos, él no pudo seguir trabajando con psicodélicos en psicoterapia, y es una técnica que también induce estados ampliados de conciencia, igual que los psicodélicos. Entonces hice una tesis sobre psicología transpersonal y respiración holotrópica. También me formé en psicoterapia transpersonal con Grof, tuve la suerte de conocerlo y ya que estaba haciendo una tesis sobre la respiración holotrópica, poder tener una relación con él y después formarme con él en respiración. Pero bueno, defendí mi tesis, paralelamente me puse a trabajar como psicoterapeuta desde una orientación humanista y transpersonal. Y después, bueno, cuando acabé la tesis también ya me dedicaba a la psicoterapia, un poco por sentirme en deuda por esta primera experiencia que tuve y porque me interesaba mucho el tema, pues trabajaba como editor en una revista sobre psicología transpersonal que se llamaba la Journal of Transpersonal Research, todavía existe, y entonces edité un número no monográfico sobre psicoterapia psicodélica, o psychedelic research, investigación en psicoterapia psicodélica, que se publicó en el 2015. Posteriormente escribí un libro. Fui entrevistando durante 7 años a los principales investigadores y psicólogos y psiquiatras que pudieron trabajar en psicoterapia psicodélica y que hoy en día están dedicando a hacer investigaciones para volver a conseguir que estas herramientas puedan volver a ser legales y usadas en contextos de psicoterapia. Entonces hice este libro entrevistando a 16 de estas personalidades y lo publiqué en el 2017. Y también me he podido formar estos últimos años como psicoterapeuta para trabajar con psicodélicos, especialmente con MAPS, que es una de las fundaciones, asociaciones que se dedican a hacer estudios, en este caso con MDMA, que es otra sustancia de esta familia, para el tratamiento del estrés postraumático. Entonces me formé con ellos también. Y bueno, mi objetivo realmente es que cuando esto vuelva a ser legal en contextos psicoterapéuticos, que esperamos que sea de aquí a unos pocos años, pues podamos, y yo también pueda, dedicarme a trabajar con estas sustancias de forma legal en contextos de psicoterapia. De hecho, también ahora colaboro con un estudio, y aquí un poco también se cierra un círculo, uno de los muchos que se van abriendo y cerrando en la vida, ¿no? Precisamente estoy participando en un estudio con psilocibina, que es esta sustancia que fue la que yo tomé en esta primera experiencia psicodélica. Pues hay un estudio ahora que está realizando a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, de psilocibina para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento. Y entonces soy parte del equipo que está realizando este estudio, que recién está empezando a realizarse en Barcelona. Entonces, bueno, realmente, como os decía, pues a nivel profesional me ha influido de manera muy profunda. Y bueno, se me están acabando mis minutos de intervención para respetar que todos tengamos el mismo tiempo, los 20 minutos. Pues sí, a nivel personal, ¿qué puedo decir? Pues bueno, realmente a nivel personal también siento que me ha influido profundamente, ¿no? O sea, porque estas experiencias realmente han ido dejando huella, no solo esta primera, sino también otras, ¿no?
También me han llevado a realizar otro tipo de prácticas, ¿no?, que me conectaran con ese estado que tuve en aquella primera experiencia, ¿no?, como puede ser la meditación, como puede ser la respiración holotrópica, como pueden ser otras prácticas, bueno, como escuchar determinados tipos de música. Hay muchas técnicas que ayudan a uno a conectarse con ese nivel. Pero realmente a nivel personal me ha influido en el sentido de también yo hacer un trabajo de desarrollo personal. Y entre las muchas cosas que me ha aportado, yo no sé, podría señalar, por ejemplo, como que me ha dado un lugar como de tranquilidad y serenidad interior al que puedo volver a pesar de perder la calma o de pasar por diferentes estados emocionales a lo largo de los días, las semanas, los meses y los años, pero tener ese lugar de calma interna al que sé que puedo volver, saber que puedo volver, ¿no?, a aquel estado de plenitud, ¿no?, saber que es posible y que puedo volver a conectarme con él y conseguirlo cada vez en más momentos del día y de la vida. Y tener como un proyecto vital, ¿no?, como una pasión, como un eje que me guía y que me orienta y que me da también una tranquilidad y una motivación para seguir adelante, más allá de los baches y de las crisis de la vida que uno va teniendo. Entonces, bueno, también siento que me ha dado como una mayor apertura, ¿no?, a las personas, ¿no?, a confiar en las personas, a abrirme a las personas, a compartir, ¿no?, a realmente a cooperar, a estar en vínculos con personas, ¿no? Bueno, y también me ha llevado a conocer a un montón de gente, no solo muy interesante a nivel intelectual, sino también a nivel humano, como todos los invitados que vamos a ir escuchando el día de hoy en este evento. Entonces, bueno, pues esta sería un poco la experiencia que yo os quería compartir hoy. Y entonces, a partir de ahora, como os decía, van a ir participando diferentes invitados, todos ellos expertos en el campo de los psicodélicos, de una manera interdisciplinar, como os decía. Por ejemplo, ahora ya tengo aquí a punto de entrar a Joel Olivet, que en este caso os lo voy a presentar yo. Pues Joel es musicoterapeuta, bueno, sobre todo es un amigo, pero además de amigo es musicoterapeuta, experto en el trabajo con instrumentos arcaicos, también experto en el trabajo con estados ampliados de conciencia a través de la música. De hecho, como veis, tiene todos sus instrumentos detrás suyo, que los podéis ver. Y entonces, bueno, pues directamente pues vamos a pasar a la entrevista, a esta pequeña entrevista. Bueno, ¿qué tal estás, Joel? Lo primero. Espera, que te tengo que encender el micro. Espera un segundo. A ver. Mira, encender el micro de la aplicación. Ahora. Ya está. Perfecto. ¿No? Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien. No sé por qué desde la tablet no me podía conectar y tuve este problema ahora, justo ahora, y antes iba bien. No te Pero preocupes. Bien, bien, aquí estoy con mi familia, ya ves que es estoy en mi sitio. Muy bien. Bueno, podría decir que sí, es como mi sitio preferido, donde estoy como en casa, ¿no? Con mis naves espaciales y aquí pues pilotando en el sonido, ¿no? Muy y bien. Encantado de haber estado escuchando tu charla magnífica y súper descriptiva, y pones el listón un poco alto, la verdad. Bueno, he tenido más días para preparármelo. Bueno, tengo que decir que este evento se me había ocurrido hace semanas, pero lo organicé el viernes y el sábado empecé a contactar con todos los invitados. Y entre el sábado y el domingo me han confirmado todos, o sea que ellos han tenido muy poco tiempo para prepararse las respuestas, pero bueno, son experiencias, y yo les he dicho a todos que es más un evento así, más informal, como una conversación, así que siéntete como en casa, Joel. Además muy nos bien. Conocemos hace más de 15 años, así que bueno, también sí. Somos amigos. Sí. Y bueno, entonces, dime, sí. No, no, y precisamente también para mí, aunque la primera experiencia me quedé muy lejos, fue para ese entonces cuando nos conocimos, cuando realmente ya empezaba a encauzarlo más de una forma
con una disciplina interior que ya siendo movido por la llamada inicial de la que hablamos hoy precisamente, en los que nos encontramos, ¿no? Que es por eso que ha tenido tan buena resonancia, porque de alguna forma a todos nos queda ese regusto, no sé, que solo se puede describir de una forma poética, y nos aporta un gran pozo de energía para llevar a cabo nuestras misiones, sean cuales sean en realidad, ¿no? Pero habitualmente pues, se acaban orientando para el estudio de la conciencia y para un bien común de alguna forma, ¿no? Aunque empiecen como en mi caso, yo desde pequeño, si puedo empezar, ¿no? Porque me encanta... Me encanta recordarlo. Yo tenía ya una tendencia pues a hacer pócimas, ¿no? A coger y poner un poco de esto, un poco de lo otro y ver qué pasaba. Y ya tenía en realidad una mentalidad científica que es que me lo apuntaba y todo, ¿no? Ponía si vinagre, limón. Yo no tenía ni idea que eso en realidad pues son principios básicos de la química, pero ya desde niño tuve esta inquietud, ¿no? Para experimentar e investigar, ¿no? con este ojo científico de alguna forma, ¿no? Porque tampoco he sido una persona muy, muy, muy devocional en mi vida, pero obviamente desde el uso de las plantas, incluso diría el uso continuado, sí que se me ha ido despertando una parte que no diría que se despierte, sino que sí, se levanta una parte que quedaba dentro escondida, una parte espiritual o una parte de unas dimensiones que no eran habituales para mí hasta ese entonces, ¿no? De niño, pues, tenía esta inquietud para experimentar, pero ni idea me podría haber imaginado que me conectaría a un nivel tan profundo con las plantas, con el que me he ido conectando a posteriori, ¿no? A lo largo de mi vida. Yendo a la primera pregunta, ¿cómo fue tu primera experiencia psicodélica? Sí. En tu caso fue también... A eso justo iba a parar ahora. Hoy, bueno, esto me ha llevado a recordarlo estos días y las mías, yo me acuerdo, me gustaría hablar en particular de tres. La primera... fue, obviamente, la primera, como muchos quizá, fue a nivel semipsicodélico conectar con el cannabis. Aunque conectar con el cannabis fue más posteriormente donde también vi la profundidad de la planta. La primera, así notable, fue con MDMA, como te contaba un día. Fue hace muchos años, por así decirlo. Tenía 16 años, entonces hace... 29 años, y fue espectacular. O sea, yo recuerdo como que de golpe y porrazo mi mente se desvirgara, ¿no? De golpe y porrazo, ostras, pudiera conectar con un amor, con una dimensión que de una libertad y de un sin límites de la vida y de un, pues si todo es posible, si está todo a nuestro alcance, si es que lo podemos todo, si es que todo es amor, pero literalmente, yo claro, a ver, hablamos que apenas sabíamos que se llamaba MDA o éxtasis, ¿no? O pastillas le llamaban, pero a ese entonces sabemos que eran también de mucha más pureza que las que luego fueron llegando, ¿no? Al mercado había más cosas, pues había más de todo. Y bueno, yo sentí un amor como nunca había tenido. Y el amor incondicional este
de que es que recuerdo que iba abrazando a todo el mundo. Estábamos en una fiesta, y bueno, y pues, gente que no conocía de nada, pues, sencillamente porque muchos habíamos tomado y había un amor allí que era inalcanzable, era una cosa bestia, bestia, bestia. Y entonces, claro, esto me hizo pensar que habiendo muchas moléculas tenía que haber muchas calidades diferentes de efectos. Uh-huh. Y inevitablemente me llegó a querer conocer, pues, el trabajo de Gordon Wasson, que uh-huh. es lo que encontré en la biblioteca, porque uh-huh. bueno, recuerdo que no había internet, por supuesto. Claro. y a la biblioteca, pues, me cogí todos los libros. María Sabina me empezó a resonar mucho en mi cabeza, Julieta Casimiro y toda la corriente de los hongos psilocibínicos también, uh-huh. y las tradiciones, ¿no? Porque aquí poco había, uh-huh. aparte de que luego descubríamos el libro este de la manita que había hecho uh-huh. Fericla por uh-huh. aquel entonces. La génesis de las culturas, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 la génesis de las culturas. Poco más había por aquí, por la zona. O sea, uh-huh, uh-huh. Ahora es una pasada la red, uh-huh. cómo ha crecido, cómo se ha ampliado. Pero bueno, para aquel entonces eso me llevó a querer experimentar con lo que encontré que estuviera en mis manos, que pudiera uh-huh. ser algo parecido a los hongos, porque uh-huh. eran inalcanzables para mí. No sabía dónde estaban en los Pirineos, no, uh-huh. no tenía la conexión esta, como la suerte que tenías tú en realidad. Esto es muy lindo, conocerlos de la tierra y tal, pero hay que estar vinculado con alguien que conoce la zona, sabe por dónde, ya los han ido a buscar, lo que sea. Entonces yo conseguí el LSD y uh-huh. que tenía 17 años cuando lo probé por primera vez. Y pues así como en otras ocasiones, lo quise hacer solo. Uh-huh. Entonces fue un trabajo, quise tomar una dosis muy baja, ya lo tenía claro que eso era muy potente y que no, solo quería hacer un primer contacto, pero ya me lo dije, será una dosis muy baja. Me enteré de lo que era una dosis baja, uh-huh. Pregunté muchas referencias a mucha gente de aquellos secantes en concreto de la que eran eso que eran en ese entonces, creo que eran uno que era así, plátanos azules. Madre mía, sí, pero no eran fuertes, eran tipo las fresitas naranjas, no eran muy fuertes, que hubo mucho tiempo, ¿no? Y bueno, no recuerdo que tomé si un octavo o una cuarta uh-huh. parte de algo que deberían de ser una microdosis, unos 20 uh-huh. como mucho, uh-huh. 20 o 25 uh-huh. microgramos debería uh-huh. ser, por lo uh-huh. que ahora me parece, porque es aquello que lo noté, pero en todo caso no perdía la noción del presente, donde estaba. No, uh-huh. no tuve visiones, pero sí se ensanchó el tiempo, uh-huh. se dilató el tiempo. Y recuerdo lo que hice, ¿no? Fue súper integrativo esta experiencia, porque me pasé toda la noche trabajando en un dibujo. Uh-huh. Yo, es que mi familia somos muy, muy, muy de artistas, familia de uh-huh. artistas. Mi padre uh-huh. pinta, mi madre ya de pequeña ya estaba con el teatro, mi hermana también. Y a mí en las artes ya de pequeño también me acercaban, me llamaban mucho. Siempre estaba presente el arte en casa. Dibujábamos o hacíamos esculturas y cosas. Y yo me la pasé toda la noche haciendo un dibujo, pero un dibujo que era en una chincheta, ¿vale? En una chincheta. Y me pasé horas y horas y horas y horas y horas con puntitos súper pequeños, como que recuerdo que entré dentro del mundo de la chincheta esta, del dibujo de medio centímetro por medio centímetro, o sea, apenas llegaba a un centímetro, y allí creé todo un universo que yo veía, pues, cantidad de
de mundos ahí dentro, de fractales y de historias que es lo que de alguna forma iba, fue mi proceso de conexión con la molécula de alguna forma, y quedó allí en la chincheta, que por desgracia no sé dónde acabó la chincheta, pero la tuve en un creé como un cofre, un pequeño altarcito, y tenía allí, como tenía alguna piedra que me había encontrado, alguna cosa. Ajá. Y bueno, fue muy sutil, pero muy 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 integrador, muy muy personal, y además en la edad, que ahora me doy cuenta, la edad era bastante temprano para hacer algo así en realidad. Pero bueno, yo creo que son para explorar, ¿no? Estas más de la evasión, y el entorno adolescente o así juvenil, cuando lo hacíamos con amigos, a menudo nos llevaba a una dispersión y a una, por ser temprana edad, a no ser suficientemente capaces de abarcar la información que te está emitiendo esa experiencia que estás teniendo, ¿no? Y si quieres mencionar otra, tenemos poco tiempo, así que sí, otra que te marcara especialmente, otra que te marcara profesionalmente, por ejemplo, ¿no? Alguna sí, ahí tengo que, personalmente tengo que saltar a la ayahuasca, porque porque fue esta planta la que, más que la planta en sí, fue también toda la tradición que llegaba con esta manera de utilizar la sustancia, la planta en sí, ¿no? De una forma ya muy, muy estructurada dentro de un sistema donde aquello va a ser un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y donde aunque también éramos jóvenes, tenía 21 años la primera vez, fue con una amiga que llegaba del Perú y había estado muchos meses con chamanes allí, y traje, y que ella había conectado con esta misión de traer la medicina. Recuerdo que ella no tenía ni 18 años, pero llegaba del Perú con mucha fuerza, con mucha conexión, nos hablaba de la dieta y nosotros nos reíamos. Nos hablaba de la dieta y nosotros, pero dieta, pero ¿de qué se trata? En realidad vamos, ya sabemos dónde vamos, ¿no? ¿Para qué tenemos que...? Y no. Y luego, con los años, entiendo, ¿no? Su interés de decir, no, es que esto, lo importante es hacerlo bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Porque bien hecho tampoco quiere decir que tengas siempre que buscar personas que te faciliten, puedes hacerlo tú, pero con un grado de conciencia, con unas premisas, y fue esto lo que me ha aportado posiblemente en mi vida, ¿no? Porque ya también recientemente trabajé con personas de aquí, con la medicina también, y pude aportar mi música, y le empecé a encontrar más sentido, me llevó a estudiar la musicoterapia, y a ir encabiendo todo esto, y a conectar con el doctor Peter Hess también, con el que ya llevamos también 15 o 16 años trabajando juntos, y bueno, por ser afines a esa resonancia con el autodescubrimiento, con los psicodélicos al final, porque esto es lo que, no importa si eres de Tailandia o de Cataluña o de donde seas, que si hay esta resonancia, esta conexión verdadera, profunda, nos entendemos, sabemos de alguna forma de lo que estamos hablando, ¿no? Porque hemos conectado con un lenguaje profundo, con un lenguaje ancestral también profundo, pero no de una cosa fuera de ti, sino propia de ti, entonces, que está en tus genes, que está en tu ADN. Entonces, esto es lo más interesante, pienso, conectar con este punto donde nos fundimos uno con las plantas y podemos alcanzar estos
conocimientos, estos mensajes para calmar nuestra existencia, para aprender de nuestros errores también, para aprender a ver un poco más allá de nuestros pequeños mundos también. En fin, no sé, es un tema muy interesante y me alegra mucho de estarlo hablando. Esta semana, también viernes, estaré en la Universidad de Arizona, en la Universidad de Humanidades, que precisamente hablando sobre el mismo tema, por casualidades del mundo, porque allí doy unas clases donde hablo del uso de la música, la música psicodélica, y cómo es análogo de las medicinas también esta práctica. Para los que no conocéis tanto a Joel, o sea, Joel realmente se dedica, ¿no?, a usar su música, porque él es músico, para inducir estos estados ampliados de conciencia o para acompañar experiencias, estados ampliados de conciencia, que esto no, o sea, que realmente a nivel profesional, y también por eso le he invitado, además de porque es un amigo, ¿no?, pues le ha influido mucho, ¿no? Y ahora estamos en un momento de expansión de todo esto, ¿no? Pues esto que antes nos interesaba a unas pocas personas, ahora pues empieza a estar en todas partes, y como decía Joel ahora, pues también en las universidades, ¿no?, de Estados Unidos y de muchos países, así que, bueno, pues tienes un minuto, si quieres decir una frase más de cómo te ha influido, si quieres, a nivel personal, cómo sientes que a ti a nivel personal, aunque ya lo has comentado, pero si quieres añadir algo más, y ya le doy paso a Débora. Sí, hombre, me ha influido, pues, diría, ayudarme, o sea, a encontrar una familia, también una familia en un sentido interior, en un sentido profundo, ¿no? Más allá de las fronteras, de los colores, de los idiomas, de todo, ¿no? Y no es que la buscara, de hecho, porque considero que mis amigos, tengo una familia que me ha apoyado en siempre, en todo momento, en mi búsqueda, y esto es un beneficio muy grande también, mi familia de sangre. Pero sí que es eso, ¿no? He podido también conectar con mucha gente de alrededor del mundo y bueno, de alguna forma encontrar un propósito también, ¿eh? Encontrar un propósito que estaba ahí como medio endormiscat, como diría más catalans, ¿no? Sí, sí. Y bien, pues déjame presentar a mí un poco también Débora. Sí, si ahora te va a entrar ahora, cuando entro saludáis. Ah, vale, visitas, vale. Ahora te admito, sí, ahora la vas a ver. Haremos a ver, tres. Que no tenga. Yo vi que tenía un problema de conexión. Buenas. No, yo esto que poner el sonido, lo único, pero bueno, si queréis saludaros y le quieres ir presentando. A ver, solicitar para reactivar el audio. A ver, ¿puedes poner el audio, Débora? Prueba si puedes poner el audio. ¿Ahora? Sí, vale. ¿Se me oye? Ya está, sí. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy hola. Bien. Me alegra veros. Bueno, pues Joel te va a presentar. Vale. Bien, bien. Hola, Débora. Encantada de volver a verte por acá y de que hables ahora. De verdad es que no sabía de tu fantástica carrera que me pasó y que tu biografía, y wow, no sabía que estabas tan doctorizada, la verdad. Yo... Es esa enfermedad que a veces les pasa a la gente, estamos doctorizados todos. En psicología y farmacología, ¿eh? Sí. En farmacología, soy doctora en farmacología, sí. Súper, súper interesante el tema. No sé si me hablabas, bueno, a mí también me interesa mucho el tema de la farmacología y la química, en realidad. Y bien, yo te conozco más como, en realidad sí, como de ICERS, de habernos encontrados en estos encuentros tan fantásticos en torno a la ayahuasca, y como la mujer de Ben, en realidad fue como lo primero. Ay, que... Ay, pues soy mucho más que eso, jolín. Lo sé, la verdad, y sé que en un futuro también nos vamos a ir encontrando más, seguramente, ¿eh? Y bien, me quedo a escucharte a ti para no enrollarme, pero con muchas ganas de saber de ti, de tu experiencia. Muchas gracias, vale. Por estar. Vale, gracias a ti, Joel. Gracias por la presentación. Un placer. A ver, ¿se me oye? ¿Me oyes? Sí. Vale.
Bueno, pues bienvenida Débora, gracias por Gracias. aceptar la invitación. Un placer. Y bueno, vamos a seguir un poco el protocolo de las preguntas. Entonces, bueno, aparte de Débora, he hecho un montón de investigaciones, ¿no? Pues sobre 2CB, ayahuasca. Bueno, supongo que esto saldrá un poco en la conversación a raíz de las preguntas. Bueno, la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia con sustancias psicodélicas, ¿no? A ver, la primera experiencia psicodélica, vamos, la primera vez que tomé un psicodélico, era muy jovencita, tenía 14 años y fue medio cartón de LSD. Entonces, yo venía de una infancia muy cristiana, porque mi familia es evangélica. Entonces, yo era una promesa evangélica, ¿sabes? Se había profetizado sobre mí en plan, bueno, un futuro con Dios escrito y claro, ¿no? Y entonces me eché un noviete que también venía a la iglesia, pero era un poco heavy. De repente, para los adolescentes que estábamos ahí, pues algunos, los más mojigatos, decían que sí era un poco satánico y no sé qué, porque llevaba camisetas de la Polla Record y cosas así, heavies, ¿no? Y entonces, bueno, de repente nos hicimos novios, un fin de semana me fui a su casa, a Toledo, a un pueblo, Nisu, que ni me acuerdo dónde está, y entonces me dijo que si nos tomábamos medio trippy con sus amigos, y yo, vamos, no lo pensé de dos veces, le dije que sí, por supuesto, claro que sí. Entonces nos lo tomamos, nos fuimos, yo qué sé, como con 20 personas que no, yo no conocía de nada, ahí a una alameda que, no sé, pues debía de ser primavera porque estaba todo lleno de polen, ¿sabes? Era como una cosa así muy frondosa, todo semen vegetal, ¿sabes? Todo como muy exuberante. Y bueno, yo recuerdo estar ahí un poco. No, o sea, ahora lo miro y seguramente que desde fuera estaba un poco cohibida, pero no me sentía así, me sentía como en plan rollo observando las reacciones de la gente, ¿no? Se habían llevado como un casete con chistes y la gente pues se descojonaba, pero como un rollo muy exagerado, a mí no me hacía ni puta gracia, la verdad. Y entonces como que lo miraba así un poco desde fuera. Pero no sentía los efectos, no me estaba dando cuenta del colocón que llevaba, ¿no? Entonces, sí que me acuerdo de alguna percepción de distancia, ¿no? En algún momento pues yo me alejé y entonces les veía como súper lejos y tal, pero no era muy, muy consciente de todo lo que estaba pasando. Lo que sí me pasó fue que al final, cuando la experiencia terminó y estábamos ya al atardecer, yo me acuerdo de estar con mi pareja en ese momento. Hola. Ahora necesito. Es que no quiero. Esto no es para niños. Venga, ves ahí con papá. Es que papá está cagando. ¿Cuál es Pues el nada. directo? Bueno, total, que eso. Me acuerdo de estar con él y que estábamos así como abrazados, y yo me acuerdo de ver proyectada mi sombra con él, y entonces, no sé, habíamos visto como una peli de asesinos natos y tal, y entonces como recuerdo muy bien el hecho de proyectarnos en esa silueta bidimensional de sombra, y entonces darme cuenta de que esa silueta, ¿sabes?, cogía una dimensión más, ¿sabes?, un rollo 3D que no era un rollo 3D, sino como que esa puerta plana que yo hasta ahora había estado viendo, ¿sabes? De repente podía coger otras dimensiones y otra profundidad, ¿no? Y entonces me acuerdo de ver nuestra silueta así un poco demonizada, ¿sabes? Yo que venía del rollo muy cristiano, pues de ver ahí como un poco como una puerta, no te digo del mal, ¿sabes? Pero era como algo que me llamaba y que era diferente. Y que era, bueno, y que era una puerta que me estaba llamando y que estaba dispuesta a cruzar y abrir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido,
fue me cambió a nivel personal, ¿no? Porque decidí que se iba a seguir abriendo, explorando esa vía, ¿no? O sea, yo, los evangélicos son personas que entran en estados modificados de conciencia normalmente. Yo ya había entrado muchas veces en estados modificados, sí, porque son gente que a través del éxtasis de cantar, de bailar, de rezar, de tal, ¿no? Hacen milagros, el pastor impone con las manos en las cabezas, la gente se cae desmayada y tal. Entonces, es todo así como muy, muy ferviente, muy tal. Sí. Entonces, y yo había sentido eso y creía, ¿sabes? Seguía creyendo en ese tipo de Dios, ¿no? Y tal. Ajá. Pero de repente, pues, el LSD... Me abrió la puerta a otro tipo de estados modificados, ¿no? A otro tipo de sensaciones y a otro tipo de dimensión nueva de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un camino de no retorno ya, la verdad. ¿Y quieres mencionar otra que fuera como una que te marcara especialmente, como una especialmente significativa? Parte de esta... Que fuera significativa, no a nivel profesional, ¿no? Una muy... Que te marcara, que fuera... Bueno, de hecho, esto se me ha ocurrido un poco, bueno, o escuchando la primera experiencia que tuvo Groff, que él dice, ¿no?, que le marcó a nivel profesional y personal. Uh-huh. Luego hay este estudio con psilocibina que se hizo en la Johns Hopkins, ¿no?, que preguntaban a las personas si tuvieran que poner la experiencia que tuvieron con psilocibina en el estudio de entre las 10 experiencias más significativas de su vida, ¿dónde la pondrían, no? Y había un 66% que la ponían en el top 5 de las experiencias más significativas, y había gente que la consideraba la experiencia más significativa de su vida, ¿no? Un poco la pregunta esta se me ha ocurrido desde este lugar, ¿no? Como, vale, si tuvieras que poner una experiencia, o sea, ¿habría una experiencia psicodélica en el top 10 o en el top 5 de las experiencias más significativas de tu vida? ¿Y cuál sería? Sí. A ver, la más, sin duda, fue un contacto extraterrestre. O sea, ¿cómo? ¿Fue un...? Un contacto extraterrestre. Ajá. O sea, sin ninguna duda, vamos. O sea, es el mayor nivel de realidad ontológica que he sentido en mi vida. Mucho más real que esta propia realidad. O sea, claro, mi conciencia ordinaria, ¿no? Uh-huh. Y esto fue una vez con ayahuasca y marihuana. Y bueno, yo llevaba ya una temporada tomando mucha ayahuasca y ya no me hacía efecto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hablé con un amigo, con Raúl del Pino, que me dijo, tú toma esta marihuana y haz un poco de meditación, no pienses en nada, ¿sabes? Y simplemente deja que las cosas aparezcan, ¿no? Entonces estábamos ahí en Segovia en una de estas sesiones que hacía Manu Villascusa. Uh-huh. Había ido con mis amigos, los traía por primera vez y no sé qué. Y bueno, la primera toma, pues igual, no me hace nada. Entonces me bajé abajo a fumar marihuana con un amigo. Tomé la segunda toma. Uh-huh. Y recuerdo estar sentada en el sillón con bastante gente. Fue una sesión como bestial para todo el mundo, ¿eh? No fue solamente para mí, pero para mí me marcó total. Y estaba sentada y de repente... una nave espacial gigante... O sea, que una presencia enorme y podías como intuir, porque no lo llegas a ver del todo, ¿no? Pero podías ver como esas luces de UFO, ¿no? Total. Uh-huh. Como que coge una presencia bestial, yo me quedo absolutamente paralizada y entonces pasa por encima de todos, se pone ahí en medio de la sala y de repente como un rayo de luz, ¿sabes? Como una presencia... asciendo totalmente la nave. Yo estaba cagada, o sea, cagada, y de repente ahí recuerdo perfectamente, sabes, como una especie de pasillo, un montón de lucecitas aquí en plan no, como y la entonces, luz que te está dando ahora en la cara, así en plan y entonces pues dos presencias, ¿sabes? Uh-huh. Que no las puedo definir tampoco. Una a lo mejor era más grande y otra un poco más pequeña. Una era, ¿sabes? No son definidas, ¿no? Pero hablaban conmigo claramente, ¿no? Y me decían que eran seres que vivían en otra dimensión
y que habían venido a enseñarme su mundo. Entonces, detrás de la parte de atrás de la nave, se abría una compuerta y entonces aparecía un mundo precioso, lleno de cascadas. ¿Sabes este tipo de paisajes que tú no te los puedes imaginar de la belleza que tienen, ¿sabes? O sea, ni Walt Disney se los puede imaginar, ni Pixar, ¿sabes? O sea, algo luminoso, bello, ¿sabes? Que lleno de una vida, no sé, como de elfos, ¿sabes? O sea, algo precioso, ¿no? Entonces me lo enseñaban y yo como que se lo agradecía un montón y tal, pero les decía que me bajara, por favor, que yo no estaba preparada para este tipo de experiencias así tan intensas. Y entonces como me bajaban un rato y volvía a recuperarme un poco en el sillón y tal, pero al rato otra vez... Y otra vez me volvían a subir y otra vez me volvían a enseñar otra cosa, ¿no? La más fuerte que me llegaron a enseñar fue como un espacio donde tenían una especie de ducha. Y entonces me metían ahí dentro de esa ducha y entraba en un en el nivel que era como una especie de magma primigenio desde el cual se crea todo, ¿sabes? Entonces yo en ese magma podía ver todas las emociones a la vez, o sea, en esos ¿cómo se llama? En esos fractales, ¿sabes? En esos fractales que se abrían, podía ver todas las emociones, en plan rollo, la ira, el amor, el orgasmo, el odio, todo, ¿sabes? Nutriendo, o sea, como creándose a la misma vez, ¿no? Con un montón de colores, ¿sabes? Mi cerebro, creo que si me hubieran hecho un electroencefalograma en ese momento, creo que no se debía ir como a 520.000 revoluciones, ¿sabes? O sea, era un... Y ese, o sea, el estar impregnada en ese magma, ¿sabes? O sea, ser yo ese magma, esa es la experiencia con un nivel de realidad, el nivel de realidad más grande que he tenido, ¿sabes? Cada vez que era como si me pudiera acercar como con un ojo de, con un microscopio, y entonces eso se abría más y más y más y me impregnaba toda. Y, o sea, esto, yo me acuerdo de decir, esto es más real que la propia realidad. Esto, o sea, le da mil vueltas a la realidad, ¿sabes? Entonces, a nivel ontológico, esa experiencia me marcó. De hecho, me recuerdo salir de ahí bastante, vamos, me costó bajar lo suyo, salir. Y salir para afuera, ¿sabes? Mirar las estrellas y decir gracias, ¿sabes? Gracias por venir. Bueno, porque también me explicaban ellos que ellos eran pues, seres de otra dimensión, que yo estaba teniendo un contacto con extraterrestre, al igual que mucha gente lo había tenido. Y que la gente pues, tenía experiencias tan claras como la que yo estaba teniendo. Y que para ellos, hablar con ellos, o sea, con la gente que había tenido este tipo de contactos, pues era así, ¿sabes? No son con palabras, es con un nivel de telepatía y de comprensión que sabes perfectamente lo que están diciendo sin utilizar la palabra en sí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de decir, salir ahí y decirles gracias, no estaba preparada esta, pero venir, me voy a preparar en las siguientes para ya poder explorar más sin estar tan cagada. Y me costó como un mes pensar que tal vez no había sido un contacto extraterrestre real y que había sido un globazo, ¿sabes? ¿Que había sido un...? Globazo, ¿sabes? Bueno, claro, o sea, un arquetipo o algo interno. Claro, ¿no? Claro, o sea, no, o sea, me costó poner en perspectiva, ya, ¿sabes? Esa experiencia, sí. Porque para mí había sido una cosa, o sea, absolutamente real... y objetiva, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es un poco la que más me ha marcado por el nivel de intensidad y de realidad, ¿no? Al que se llega. Y entonces, en los pocos minutos que nos quedan, que las voy a formular juntas porque nos quedan pocos minutos, ¿cómo dirías, no esta, sino en general, ¿no? Tu contacto y uso de los psicodélicos que te han marcado a nivel profesional, porque cualquiera que se lea tu currículum ya lo va a ver, pero bueno, para quien no te conozca,
a nivel profesional y a nivel personal, ¿no? Si lo puedes resumir. Sí, a ver, yo creo que a nivel profesional lo que más me ha marcado es que a los 25 años, después de estar tomando los psicodélicos a nivel lúdico y experimental, estuve en Mapiá y allí empezamos a trabajar con la ayahuasca de una forma pues más terapéutica, ¿no? Entonces todo ese proceso de entender las experiencias pues dentro de un contexto terapéutico, con un ritual, con un diseño en el sonido, ¿sabes? Con unas sesiones de integración, cada uno para adentro, con unas facilitaciones por parte de las personas, todo eso es lo que me marcó más a nivel profesional. De hecho, yo me acuerdo de tener experiencias allí en plena selva, de plenitud total, y decir, hostia, sé que estoy en el sitio donde tengo que estar, ¿no? Porque me siento plena y me siento llena, ¿no? Entonces, lo que más me marcó fue eso, dejar de tomarlas de una forma psiconáutica y poder explorarlas de otra forma, ¿no? Que es, al final es un poco a lo que me estoy dedicando, ¿no? Que es la parte... Tú te dedicas a investigar, o sea, a nivel profesional has metido muchas horas al tema de los psicodélicos, ¿no? Claro, claro. Tus tesis, tus artículos, tus investigaciones... Sí, sí, pero estoy como más enfocada ahora en el tema, en el potencial terapéutico que tienen estas sustancias. Sí, sí. Y creo que lo que me dio eso a nivel profesional, pues fue el poder aprender a usarlas, ¿no? En las primeras veces ahí en Mapiá, ¿no? Esto me marcó totalmente, desde luego. ¿Y a nivel personal? Y a nivel personal, pues yo creo que... ¿Qué te ha aportado? Yo creo que esta primera experiencia con el LSD, pues fue un adiós a la iglesia y, y bienvenido a este mundo, ¿no? Al mundo de las sustancias. Y estas experiencias de plenitud allí en la selva y de misterio y de encontrarme con lo sagrado y todo eso, pues también me han marcado mucho también a nivel personal y a profesional, ¿no? Pues si quieres añadir algo en un minuto mientras se acaba de entrar Marc, que no le veo. Bueno, nada, decirte que gracias por montar estas cosas, porque la verdad que no todo el mundo, o sea, no tenemos oportunidad, ¿no? De contar las experiencias que más nos han movido, y al final pues son esas semillas que nos han cambiado la vida, ¿no? Y por eso estamos un poco dedicados a que esto pueda serle útil a otras personas, ¿no? O a explorar más y, así que nada. Gracias también por aceptar la invitación. Estoy pendiente de Marc, ahora entra, ¿vale? Bueno, aprovecho un segundo para decir que no estamos haciendo apología de nada, ni estamos invitando a nadie a tomar el SD con 14 ni con 17. Exactamente. Simplemente compartimos nuestras experiencias y de hecho pensamos que lo mejor es hacerlo en un contexto controlado, con una buena preparación, con una buena integración, como ya ha mencionado Joel, como ha mencionado ahora Débora, como supongo que mencionará Marc, ¿no? Y de hecho nosotros nos dedicamos a trabajar con esto de una manera, ¿no? Pues haciendo trabajo de integración, como hago yo, como hace Marc, ¿no? Como acompañando estas experiencias, como preparando a las personas para tenerlas, ¿no? Desafortunadamente no podemos ofrecer las experiencias porque como psicólogos no podemos de momento, pero como os comentaba, confiamos que de aquí a unos pocos años, o bueno, como el caso de Marc, que también está en este estudio con psilocibina, o como el caso de Débora, que algunas veces ha podido hacer investigaciones, pues hemos podido participar en contextos donde se dan estas medicinas, estas sustancias, ¿no? Bueno, le voy a dejar pasar ya a Marc para que te presente y gracias otra vez, Débora. Vale. Hello, Marc. Buenas. Espera que te doy... ¿Puedes activar tú el micro o te lo activo yo? El micro del Zoom. El micro del Zoom. Ahora está. Ya está, vale. Buenas, Marc. Facebook y Canal. Marc, qué pelos. ¿Has visto? Estás con canillas ya. Bueno, Marc es un gran amigo, es una persona especialmente querida por mí y es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Pontificia de Cataluña. Politécnica. Politécnica, perdón. Y es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona. Ha cursado un montón de posgrados en psicoterapia integradora, terapia breve estratégica en la Universidad de Girona. Es facilitador certificado en respiración holotrópica y miembro en el equipo de Growth Transpersonal Training. Ha coordinado equipos de asistencia psicológica de emergencias en el Boom Festival en Portugal, en el servicio del Cosmic Care.
y ejerce de psicoterapeuta en Barcelona y es coordinador del Servicio de Integración y Apoyo en la Fundación AISES. Y como ha dicho Iker, pues ahora también está participando como terapeuta en un estudio que hace Compass Pathway en el Hospital Sant Joan de Déu. Así que nada, bienvenido Marc, te dejo, me voy a escuchar un poco tu primera experiencia, que me interesa, y nada, un besazo a los dos, y gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno Marc, pues te ha presentado Débora muy bien. Bueno, podemos comentar que tenemos vidas paralelas. Bastante. En algunos casos, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en hablar más de estos temas que te comenté. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Pues como tenemos poco tiempo, vamos a ir al grano. ¿Cómo fue tu primera experiencia psicodélica? Pues estaba pensando cómo compartir esto, porque no es una cosa de la que hable muy a menudo. No soy muy, muy dado a compartir mis experiencias íntimas, psicodélicas, religiosas, sexuales, o sea, no son ámbitos que suelo guardarme para la intimidad. Sí, para la intimidad, ¿no? Uh-huh. Pero sí pensaba, la forma en la que ocurrió mi primera experiencia creo que fue curiosa para mí, que me marcó de cierta manera. Uh-huh. Recuerdo, mi madre es farmacéutica y uh-huh. En el sótano de la farmacia tenía un laboratorio, antes cuando las farmacias hacían fórmulas magistrales, ¿no? Entonces, yo me pasaba un montón de horas viendo cómo mi madre hacía fórmulas magistrales y ayudándola a veces a pesar y preparar cápsulas y estas cosas, ¿no? Entonces estaba ya desde niño pasando horas en el laboratorio y cuando hacía los deberes a veces me aburría y cogía los libros que tenía mi madre por ahí. Y un libro que tenía era el Dioscórides, que era este compendio de Pío Fonquer de plantas medicinales, ¿no? Y en la introducción de ese libro está el relato que apareció, no sé si fue en la revista Rolling Stone o Playboy, del relato de Gordon Wasson, ¿no? Del primer viaje con hongos mágicos. Uh-huh. Y yo me acuerdo de adolescente leer ese relato y quedarme maravillado, ¿no? De, hostia, tío, se fue a México, tomó estos hongos y le pasaron todas estas cosas tan, tan fantásticas, ¿no? Entonces, ese es quizá el primer recuerdo que tengo de mi psicodélicas, ¿no? Puramente teórico y literario, ¿no? Pero de hecho lo que me llevó a tener mi primera experiencia fue, tenía que tener yo 18 años o algo así, y pues tuve mi primera novia cuando tenía ese tiempo, ¿no? Y la cosa acabó pues mal, como el Rosario de la Aurora. De una forma muy abrupta, tal, hostia, yo lo pasé muy mal, ¿no? Era la primera vez que sería cuando terminó yo me quedé muy triste y lo pasé muy mal. Y una de las cosas que ocurrió al quedarme así soltero fue que tenía mucho más tiempo libre. Entonces, pues no sabía muy bien en qué dedicarlo y empecé a leer por internet. Un día llegué a una página web en la que había un artículo que antes era famoso, que era el cómo fabricar LSD con cerveza Foster, ¿no? Era un bulo de estos, pero era un artículo muy bien escrito de a través de una cerveza australiana que supuestamente tenía centeno, se podía sintetizar LSD, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, me llamó la atención y me puse a leer y leer y leer sobre eso durante mucho tiempo. Entonces, en un momento determinado, decidí que quería irme a hacer un viaje solo, ¿no? Sentí que necesitaba hacer un algo para reconectar conmigo mismo, ¿no? Estaba triste, estaba en duelo por aquella relación, ¿no? Que se había terminado. Uh-huh. Y me fui a hacer un Interrail, esto que te pillabas un billete de tren y te podías pasear por toda Europa, ¿no? Durante un mes y pico. Y pues decidí irme yo solo con este billete de tren, tenía 18 años. Y entonces empecé por el sur de Francia, subí por Suiza, Austria, Alemania, llegué hasta Dinamarca, luego empecé a bajar y bajé por en Holanda, ¿no? Entonces cuando llegué a Holanda, ahí decidí, oye, pues se pueden comprar hongos en las smart shops, ¿no? En aquel entonces vendían los hongos súper abiertamente. Entonces dije, va, yo qué sé, voy a comprarme un pack de estos hongos. Y total, que me lo puse ahí en la mochila y buscando un poco el día en que tomarlo, ¿no? Y claro, esto era el año 2000, que era pues antes de que hubiera smartphones, internet era bastante precario, ¿no? Entonces, pues, yo la forma en la que viajaba, iba
a la ciudad esa, a la oficina de turismo, y decía, oye, ¿dónde hay un albergue donde se puede dormir en esta ciudad, ¿no? Entonces, no sé en qué ciudad estaba, pero estaba todo lleno. Era mediados de julio, principios de agosto, y estaba todo lleno. Y me dijeron, ostras, mira, el único sitio donde hay lugar es un albergue, pero tienes que tomar un tren y luego un autobús y no sé qué. Y dije, bueno, pues vale, tendré que ir para allá. Total que terminó siendo una aventura. Tuve que coger un tren, bajarme en mitad de una estación ahí perdida, coger un autobús y bajarme en medio de un bosque, ponerme a andar. De repente me encontré como que estaba perdido, no sabía dónde estaba, no sabía si iba a encontrar el albergue o no. Y llegué a un lugar que era paradisíaco. Era un albergue en mitad de la naturaleza, había muy poca gente, un bosque precioso, un atardecer precioso. Y dije, ¿sabes qué? Creo que hoy es el de tomarlo, ¿no? Entonces, pues nada, decidí tener mi experiencia ese día en ese albergue, ¿no? Que a día de hoy todavía sigo sin saber dónde está ese lugar. Casi es como un lugar fantasioso, ¿no? Que si no existe, como en otra dimensión, ¿no? Y entonces tuve mi primera experiencia ahí, ¿no? Decidí tomar esos hongos, tomé unos 3 gramos de hongos y tuve una experiencia muy bonita. Tuve una experiencia en la que pasaron un montón de cosas, ¿no? A nivel estético fue una experiencia muy bonita. Vi unos fractales, unas visiones y la música era algo que no había experimentado hasta entonces, ¿no? Pero a la misma vez era como una sensación muy familiar, como de estar en casa, ¿no? De, hostia, esto, como de ser bienvenido ahí. Uh-huh. Y tuve unas secuencias ahí de eventos y de visiones muy, muy peculiares, ¿no? Que en aquel entonces yo tenía poco bagaje cultural como para poder describir lo que ocurría, pero sí que pasaron 2 cosas que para mí fueron cruciales, ¿no? Por un lado, tuve una experiencia como si hubiera vuelto a nacer, ¿no? Yo en aquel momento me sentía como si fuera una persona nueva, ¿no? Años después vi que había tenido una experiencia como de muerte y renacimiento sin saber muy bien que eso podía ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y me sentí como si fuera un bebé recién nacido y llegado a un mundo bonito, como recuperar la ilusión por la vida, ¿no? Sentirme ilusionado y con esta sensación de asombro, ¿no? Por la vida. Uh-huh. Y otra cosa que ocurrió, y quizás esto fue más importante todavía, es que sentí como la verdad última del universo era el amor, ¿no? Que la única verdad inamovible era el amor, ¿no? Y era como un amor de sentir el amor de mi madre, sentir el amor de mi familia, pero sentir también un amor universal, ¿no? Como estar en un universo de amor, ¿no? Y eso me dejó una impronta muy, muy profunda, ¿no? Que hasta el día de hoy, cuando pienso en ese día, es como, no sé si se puede repetir esa sensación, ¿no? Fue como un realmente muy, muy único, ¿no? Y que eso, de hecho, marcó mi vida a nivel personal y profesional muchísimo, ¿no? Me acuerdo al siguiente día, pues me estaba asombrado de la experiencia que había tenido y estaba muy ilusionado por seguir viviendo y por descubrir esto, ¿no? En aquel entonces yo estudiaba ingeniería de telecomunicaciones y seguí estudiando ingeniería, ¿no? Pero eso me plantó como la semilla. O el virus del lo que iba a ocurrir en los siguientes años, ¿no? Y sí, ahí fue como el inicio de una carrera distinta, ¿no? Personal y profesional, ¿no? Que aunque tardó años en manifestarse, ahí estuvo la semilla, ¿no? Uh-huh. Muchas de las cosas que he hecho después han sido la integración de esa primera experiencia, ¿no? O han sido como la manifestación de aquello que ocurrió ese día, ¿no? O sea, y que sí, esto es un poco el resumen de mi experiencia, no sé si... No, muy completa y muy profunda, ¿no? ¿Y hay alguna otra que quieras destacar como de especialmente significativa que te marcara posteriormente, ¿no? Como a nivel profesional, a nivel personal, que te marcara? Bueno, podría contar unas cuantas, ¿no? Pero de hecho la segunda... Ajá, bueno. Fue, curiosamente, como una semana después de la primera, ¿no? O sea, ah, mira. Esto ya pasa a veces, sí. Entonces seguí mi viaje y bajé hasta Bélgica y en Bruselas conocí a unos chicos vascos que estaban haciendo el Interrail, pero hacían el transcurso al revés que yo, ¿no? Habían empezado estaban ahora en Bélgica. Entonces, pues nos caímos bien, tal, empezamos a hablar
Y yo les conté, pues estuve la semana pasada en Ámsterdam y luego me fui a este lugar tal y tuve esta experiencia. Yo estaba pues, como con todo este proselitismo psicodélico, ¿no? Que a veces uno tiene después de esta experiencia. Y total, que dijeron, oye, pues nosotros lo queremos probar también. Y dije, ah, vale, fantástico, pues oye, que lo disfrutéis. Y me dijeron, no, pero lo queremos probar contigo, vente con nosotros y nos enseñas dónde hay que comprar esto y buscamos un sitio para hacerlo. Mis planes eran irme a París ese día, ¿no? Pero pues decidí que no, decidí que me iba con ellos y iríamos a Ámsterdam otra vez. Lo que pasa es que ese viaje fue curioso, ¿no? Porque empezó todo muy bien, pero al cabo de unas horas, un par de estas personas empezaron a tener dificultades durante su viaje, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos tenía la sensación de que no se iba a terminar nunca el viaje, que el tiempo no pasaba. Uh-huh. El otro que se estaba volviendo loco, estaban ahí como pasándolo mal, ¿no? Y entonces, pues ahí en toda mi inocencia, en mi segundo viaje de hongos, me encontré haciendo de acompañante, ¿no? Como a estas personas que estaban pasándolo mal durante su viaje, ¿no? Y de alguna forma también fue una semilla, ¿no? Del trabajo que he hecho después de uh-huh. formación en respiración holotrópica, ¿no? El trabajo en el Boom Festival, de cómo proveer de seguridad a estas experiencias, cómo apoyar a personas que lo están quizá pasando mal o cómo montar el contexto para que alguien pueda sacar el mayor provecho de estas experiencias, ¿no? Tanto durante la experiencia como después, ¿no? Como la integración de la experiencia. Así que esas dos experiencias fueron pues una semilla importante, ¿no? De mi trabajo futuro. No recuerdo mucho de esa experiencia interna, no sé si es que tenía tolerancia y no experimenté muchas cosas o que la situación externa de hecho me hizo salirme de mi propia experiencia, pero sí, esa fue una experiencia memorable también, ¿no? Muy bien, te hizo hacer de guía ya, de guía y de acompañante. Vale. Las dos cosas. Como yo no lo he contado porque no he tenido tiempo y esto sí que no lo he contado nunca, claro, los dos cogimos los hongos en la montaña. Y yo cogí como 1,000, ¿no? Cuando la dosis es de entre 20 y 30, ¿no? Entonces, claro, desde este proseletismo le empecé a dar hongos a todo el mundo cuando bajé de la montaña y tomamos 4 veces en 8 días los hongos. Bueno, esto lo dejo para otro día la historia, pero tomamos ese sábado, un miércoles, un viernes y un domingo. Pero yo no sentí la tolerancia, yo tuve efectos las 4 veces. Bueno, esto es otro tema. Bueno, centrándonos en las siguientes preguntas, a nivel profesional, yo ya lo sé, pero habrá gente que igual no te conozca, entonces, ¿cómo dirías que te ha influido a nivel profesional el uso de los psicodélicos o tu contacto con los psicodélicos? Bueno, por un lado, yo creo que a nivel profesional, de entrada me hizo cambiar de tercio, ¿no? Yo iba para ingeniero y trabajé unos años de ingeniero, pero luego fue clarísimo que mi camino no iba por ahí, ¿no? Y que mi misión en esta vida era hacer otra cosa, ¿no? Así que, de alguna forma, toda mi carrera profesional se debe a esas experiencias iniciales, ¿no? Porque me reorientaron hacia otro ámbito, ¿no? Luego también creo que como terapeuta lo que me ha influido es en el confiar en la capacidad de cada uno de solucionar sus problemas, de sanar, ¿no? Como en la forma de hacer terapia es, o sea, no psicodélica, ¿no? La terapia verbal, me refiero. O sea, yo confío en que las personas somos capaces de encontrar la solución a nuestros propios problemas, ¿no? Entonces, no me interesa mucho las posturas de experto, sino más bien de cómo puedo ayudarte yo a que tú mismo desencalles esta situación y puedas tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también herencia de estas experiencias, ¿no? Descubrir esta sabiduría interna o esta coherencia del universo, ¿no? Que las cosas funcionan y que las cosas tienen la capacidad de autorregularse, ¿no? Entonces, yo creo que ha influido mucho en eso y también luego el hecho de ver que no por el hecho de tener una experiencia las cosas se solucionan inmediatamente, ¿no? Si bien la primera experiencia me ayudó mucho a salir de esa tristeza y a reconectar con la vida, hubo retos después, ¿no? O sea que a lo largo de estos años me he dado cuenta de que la integración y el manifestar los resultados o las implicaciones de una experiencia a veces se lleva tiempo y a veces se produce por canales que uno no esperaría, ¿no? Es decir, al cabo de los años te encuentras
hostia, eso viene de una cosa que viene de hace mucho tiempo, ¿no? O cómo esa idea primigenia se está desarrollando y manifestando de distintas formas, ¿no? De, a lo largo del tiempo, en una integración que a veces es de años, ¿no? Y, uh-huh. y que te das cuenta, pero que todo eso te ha llevado hasta otro lugar y que ha sido un proceso que se iba desplegando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, tú te dedicas a la integración también de experiencias, curiosamente. Bueno, curiosamente. Y a nivel personal, ¿cómo dirías que te ha influido a ti personalmente en tu vida? Me resulta difícil separar lo personal de lo profesional, ¿no? Porque, porque de alguna forma lo profesional es una otra dimensión de lo personal también, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me... ¿Cómo lo diría? Como me ha influido de forma personal es el darme cuenta de lo que... el proceso de individuación que habla Jung, ¿no? Uh-huh. Yo quizá tenía una idea de que uno tiene que crear este proceso, uno tiene que construirse voluntariamente, ¿no? O como tomar el timón de tu vida e ir hacia donde tú quieres. Uh-huh. Y a lo mejor estas experiencias lo que han hecho es que yo cambie mi perspectiva acerca de eso y de que quizá no se trata tanto de crear con tu voluntad la dirección hacia donde quieres ir, sino más bien el descubrir quién tú eres, ¿no? Como ir permitiéndote descubrir quién realmente tú eres, ¿no? Más allá de lo que uno quiera o lo que uno no quiera, ¿no? Pero como irse dando cuenta de las potencialidades de cada uno, que a veces son distintas de la voluntad o de las expectativas que uno tiene, ¿no? Entonces, para mí eso, creo que esa ha sido una de las cosas que han provocado un gran cambio, ¿no? Estas experiencias en la forma de ver eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Marc. Tenemos ya a José Carlos esperando, así que, bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Nos daría para mucho más. Bueno, no sé si te había dicho, ¿has visto el documental de Grove esta tarde? Lo he visto ahora antes de vale. conectarme y termino hoy de trabajar a las 7, o sea que creo que vale. voy a conectarme también. Vale, pues luego nos vemos otra vez, entonces. Voy a dejar pasar a José Carlos. Bueno, saludáis y lo presentas, ¿vale? Gracias por la invitación, Iker. Es un placer celebrar esto contigo, o sea que un gusto. Bueno. Hey, Bauso. Estás muteado. A ver, que te pongo el audio. Espera un segundo. Buenos días, sí. ¿Qué tal? Buenos días, José Carlos. Un placer veros, aunque sea a través de una pantalla. Bueno, pues te dejo con Marc que te presente primero. Bueno, que saludéis si queréis. Claro. ¿Qué tal, Marc? No sé cómo presentar a Bauso porque habría muchas formas de presentarlo porque, yo que sé, académicamente y profesionalmente su currículum es inacabable, ¿no? Pero para mí Bauso sobre todo es un amigo y es una persona a la que le tengo gran estima por un montón de cosas, ¿no? Si yo estoy donde estoy en mi carrera profesional es gracias a lo que Bauso me ha ayudado. Es un mentor para mí, ¿no? Y me ha abierto muchas puertas, así que estoy eternamente agradecido por todo su apoyo y su amistad y su mentoraje. Y eso para mí es lo más importante, ¿no? Bauso hace un montón de cosas y ha escrito un montón de papers y ha hecho investigación y tal, y todo eso pues está muy bien, ¿no? Pero no voy a repasar el currículum académico de Bauso porque para mí lo que es realmente sorprendente de José Carlos es su capacidad visionaria. ¿No? Cuando hablamos de un visionario, a veces, pues, yo qué sé, hablamos de William Blake y de Aldous Huxley sin saber muy bien qué es lo que estamos diciendo, pero las cosas hay que decirlas como son. Si la MDMA se utiliza para el trastorno estrés postraumático hoy en día, es porque hubo un señor que tuvo la idea de que esto podía ser así, y este señor fue Bauso, es decir, la primera persona en el mundo que se le ocurre hacer un estudio con MDMA para estrés postraumático es José Carlos, ¿no? Y después, pues lo demás. Historia, como dicen por ahí, ¿no? Y otras tantas cosas, ¿no? Ahora se empieza a hablar del uso de los psicodélicos para el tratamiento del dolor. José Carlos lleva no sé cuántas décadas, o sea, al menos 10 años hablando de que esto es algo que va a ocurrir en algún momento, ¿no? Y así va a ser también, ¿no? Y luego el interés de José Carlos por el aunar y hacer puentes entre el conocimiento indígena y el conocimiento occidental, y también las perspectivas de amplias, ¿no? Lo que ahora Bauso está
investigando más de Global Mental Health, ¿no? De prácticas de salud mental desde un punto de vista no puramente clínico o farmacológico, sino teniendo en cuenta un contexto más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que una de las contribuciones de Bowso, lo que pasa es que nunca se lleva el crédito que merecería, ¿no? Porque él abre caminos y luego alguien explota estos caminos 10 años después, pero alguien tuvo que estar ahí en el principio como marcando ideas, ¿no? Y yo creo que José Carlos hace esto, ¿no? Que es una mente privilegiada y visionaria y que nos va señalando caminos interesantes que explorar para que luego nosotros nos metamos por ahí, ¿no? Y además es un tío que lo hace con mucha humildad, o sea que es un placer ser amigo y colaborador tuyo, Bowso. Bueno, eso no me lo dices en la calle. Me has tenido una presentación de lujo, José Carlos, así que... Ahora no sé qué decir, casi. Bueno, yo tengo las preguntas y... Muchas gracias, Marc. La verdad es que yo, no sé, creo que me siento muy orgulloso de que me consideres así. Para mí, además, ha sido un orgullo tremendo escribir el prólogo de tu libro, del que estoy seguro que va a ser un auténtico éxito. Y bueno, creo que exageras un poco, como exageran los amigos cuando hablan de los amigos, pero bueno, gracias, te lo perdono igual. Bueno, pues entonces, muy bienvenido José Carlos y gracias por aceptar la invitación. Un placer. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas del guión de hoy, aunque nos daría para mucho más esta conversación. La primera sería esto, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia psicodélica? Bueno, mi primera experiencia psicodélica fue precisamente con MDMA. Ajá. Para los que algunos, la sustancia a la que algunos no consideran un psicodélico así clásico, ¿no? Uh-huh. De hecho, mi interés por los psicodélicos y por estas sustancias, el interés intelectual y profesional es previo a la experiencia. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, ya estaba a punto de iniciar un estudio con MDMA, como dijo antes Marc. En realidad, la idea no fue mía. La idea ya venía como... O sea, uno no tiene ideas así que caen del cielo. Igual que lo del dolor crónico, pues no es una idea que me... El tema del dolor crónico, pues ya hubo un psiquiatra, Eric Katz, que en los años 60 utilizó LSD en enfermos terminales, ¿no? Y encontró cómo el efecto analgésico se prolongaba mucho más allá del efecto farmacológico. Luego, los primeros estudios o casos clínicos con MDMA, también del doctor Josh Greer, que publica en el 86, pues describe el efecto analgésico de la MDMA. Es decir, que la ciencia no ha por ciencia infusa, por iluminación, sino que es una acumulación de conocimientos y de colaboración, principalmente. Algo que a día de hoy cada vez es más escaso en este mundo competitivo que ha llegado incluso al mundo de los psicodélicos. Me estoy enrollando un poco para tratar de contextualizar, ¿no? Porque en aquel entonces, pues yo no fui a quien se le ocurrió la MDMA para estrés postraumático. Había habido en el 86, lo que pasa es que me había revisado toda la literatura, ¿no? Uh-huh. Había habido una reunión en el 86 cuando se prohibió la MDMA en el Salem Institute, donde ya se apuntaron tres indicaciones principales para la MDMA, ¿no? Terapia de pareja, enfermos terminales y resolución de traumas personales, ¿no? También los primeros casos clínicos eran con lo que todavía el concepto de estrés postraumático pues tampoco era común dentro de la disciplina de la psicología, pero no dentro del ámbito de la psicodelia. Y después de eso, ya estaba buscando un tema para hacer mi tesis doctoral relacionado con los psicodélicos. Fui a uno de los cursos de verano que en aquel entonces organizaba Escotado y hablé con mucha gente, ¿no? Pues con Chema Ferigla, con Azanot, con toda la gente que andaba por allí. Pero lo que me impactó fue una charla de Alexander Surgin sobre cómo él sintetizaba moléculas, ¿no? Y vivíamos esa etapa que eran los 90 de la ruta del bacalao, donde la MDMA se consideraba una droga causante de la perdición de la juventud. Yo en aquel entonces me podía considerar joven también, porque era veinteañero. Pero nunca me había identificado ni con el movimiento
movimiento de la ruta, ni con la música electrónica, ni nada parecido. Pero me quedé fascinado con la charla de Sun Jin y vi que había una línea de investigación muy interesante en el uso terapéutico de la MDMA. En aquel entonces estaba estudiando, haciendo el doctorado en psicología clínica. Había planteado un proyecto de tesis doctoral con mescalina en tratamiento de enfermos terminales, pero era algo complicado de desarrollar. Y después de la charla de Sun Jin decidí volver a Madrid con la idea de leer todo lo que hubiera sobre MDMA. Ya empezaba a ver internet en la facultad, yo era becario en la Universidad Autónoma. Casualmente me escribió Rick Doblin porque la gente del IMIM había publicado un abstract en una revista sobre un estudio que habían hecho con farmacología del MDMA. Yo me había hecho socio de MAPS cuando me enteré que existía MAPS, más me escribió diciendo si yo formaba parte del grupo del IMIM, les dije que no, me dijo si estaba dispuesto a hacer un ensayo clínico con MDMA, le dije que sí, y empezamos durante meses a barruntar en que para decidir, al final estábamos entre enfermos terminales, que era la otra indicación que ahora está en marcha, o estrés postraumático. Además, dentro del estrés postraumático, yo sí que tenía muy claro que lo que me interesaba era el tema de las agresiones sexuales, porque era como las agresiones sexuales junto con la MDMA, era como mezclar dos tabús que iban a ser bomba de relojería, y efectivamente fue en cuanto salían los medios de comunicación, el estudio se cerró. Hubiera roto muchos tabúes, ¿no? Si hubiera salido adelante, aunque tampoco quiero fantasear con lo que hubiera ocurrido. El caso es que ya tenía todos los permisos, estaba un mes de empezar el estudio y yo no había tomado todavía, no había probado el MDMA, porque era un interés puramente académico. Claro, no se podía comprar MDMA en ningún sitio, más que en la calle. Entonces tenía un amigo, que uno de mis mejores amigos, que murió recientemente, David, que sacaba un cómic. Que dentro del cómic, en el primer número regalaban unos trippies del LSD, pero en el siguiente número con la compra, pues hacían la presentación en una casa ocupada de Madrid, regalaban unas pastillas de MDMA. Entonces, con otro amigo común, que éramos los tres súper amigos, que también murió, o sea, me quedo más solo que la una, en este trío fantástico, fuimos a comprar la revista, con la revista nos dieron unas pastillas de MDMA, casa y con más miedo que vergüenza, porque bueno, se podía venir abajo todo el edificio si realmente aquella cosa comprada en una casa ocupada, pero era la única fuente de obtención de estas cosas, pues hubiera salido mal. Afortunadamente no solo salió bien, sino que fue una de las experiencias pues más bonitas, transparentes, y reconfortantes y reconciliadoras, ¿no? Hasta ese momento de mi vida, ¿no? Con uno de mis mejores amigos de la adolescencia, en el que hicimos un repaso pues, a nuestras familias, a nuestros hermanos que también eran amigos comunes, a nuestras parejas. Entonces, bueno, al terminar esta experiencia dije, esto va a funcionar. Y efectivamente está funcionando la MDMA. Yo creo que en 2 años la veremos ya a disposición en el tratamiento de estrés postraumático como indicación principal, pero probablemente fuera de indicación, y de hecho ya se está utilizando antes de terminar los resultados de los ensayos clínicos como uso compasivo, está autorizado en Estados Unidos y en Israel. Bueno, no sé, no tengo mucha capacidad de síntesis hoy, supongo que... Yo creo que sí que la estás teniendo. No sé, en cuanto hablen por banda no pare de hablar. ¿Y hay alguna otra que te gustaría...? Bueno, esto se me había ocurrido un poco a raíz de este artículo que escribieron, ¿no? De la psilocibina que puede producir experiencias místicas, que les preguntaban, ¿no? Si la tuvieran que considerar entre las 10 experiencias más significativas de su vida, ¿dónde la colocaría, ¿no? Y había un 66% que la colocaban entre las 5 más significativas de la vida, y había algunos que la colocaban como la más significativa. Entonces, la pregunta sería, ¿tú pondrías entre las 5 experiencias más significativas de tu vida alguna experiencia con psicodélicos? Bueno, yo pondría entre las 5 experiencias más significativas al menos 3 o 4. Serían con psicodélicos. Y luego, pues,
seguidamente de algún viaje que otro, ¿no? Algún viaje, vale. Me refiero. Sí. Pero claro, porque las experiencias significativas no van con uno solo, ¿no? Van, sí. O al menos en mi caso no han ido con uno solo, han ido con otras personas. Entonces, claro. Estas experiencias han sido significativas. No solamente por la experiencia en sí, sino por las personas con las que estaba teniendo la experiencia, por las cosas que ocurrieron cuando tuve la experiencia y por todo lo que acompaña el tener una experiencia con alguien a quien quieres, ¿no? Y si tuvieras que elegir una de estas tres o cuatro, ¿cuál elegirías? O si quieres explicarnos un poco sobre otra experiencia de estas que... Bueno, hay una, otra con MDMA también, pero también... la primera con psilocibina, claro. Bueno, a ver, también, por ejemplo, pues cuando tomo por primera vez en una fiesta, para mí se me abre un universo nuevo e inexplorado y fascinante, ¿no? Después de tomar esta, de tener esta experiencia con MDMA, con el Luba, con Javi, bueno, pues luego tengo alguna otra experiencia con algún amigo, con alguna amiga. Siempre en contextos que se podría decir lo más pues, de psicoterapia clásica, aunque no eran sesiones de psicoterapia, sino tumbado, con antifaz, como se hace normalmente, ¿no? Las sesiones. Claro, el día que voy a una fiesta, cuando empiezo a colaborar con Energy Control y tal, y muy, siendo muy escéptico e incluso muy crítico con el uso de MDMA en contextos recreativos, ¿no? Porque estaba probablemente todo eso. Que nos han inculcado con relación a la MDMA en los años 90 en las fiestas, claro, cuando llego a la primera fiesta y en el Justa en Madrid, una fiesta transera, empiezan a emerger los efectos, esto de nuevo también es como cómo me he podido perder esto y me recuerdo, ¿no? Personajes famosos en la tele debatiendo sobre la MDMA y tal, y decía, es que no tienen ni puta idea. Pobres. Y luego pues una experiencia con psilocibina también, claro, la primera con psilocibina es la primera vez que desapareces, ¿no? Que pierdes los límites de tu identidad independientemente de si luego tienes una traslación a la vida cotidiana o no, el darte cuenta de que la pérdida de tu existencia tampoco para tanto es la gran experiencia que enseñan o la gran enseñanza que inducen estas sustancias, ¿no? Ya lo había dicho Huxley en Moxa, ya había dedicado toda la isla a explicar esto, ¿no? Pero bueno, la vivencia. Y esta es la principal utilidad que tienen ahora, a día de hoy, también en enfermos terminales. Vale. Y bueno, profesionalmente, bueno, pero para los que no te conozcan, ¿no? Para los que sí que te conocemos, está claro que ¿no? tu carrera profesional está muy relacionada con todo este tema. Pero ¿tú cómo dirías que te han influido profesionalmente los psicodélicos? La presentación de Marc ha sido como muy, muy, muy halagadora. Pero mi carrera profesional igual se ha hecho en colaboración y en comunidad. Sí. Entonces, es de lo que más satisfecho me siento, ¿no? De hecho, últimamente en la mayoría de las cosas que publicamos, pues, bueno, da igual. Procuro no asumir así como protagonismos, aunque a uno siempre le gusta, ¿no? Sobre todo en cosas claves que crees que son así, como un poco más innovadoras, ¿no? Pero en mi carrera profesional es que no me ha influido ni me ha dejado de influir, porque yo ya me dedico. Trataba de dedicarme profesionalmente a esto antes de tener la experiencia. Sí. Y lo que ha sido es tratar de seguir una línea, pues, dando muchos saltos y muchos quiebros. Porque pasar de interesarme por los aspectos psicoterapéuticos, luego con Jordi, al que también, pues, tristemente, y le mando este homenaje, murió hace poco, ¿no? Y también, pues, o sea, es como una continuidad de desgracias tremendas. Pues nos dedicamos más a los estudios más neurocientíficos, pero luego también hacemos las investigaciones con Fábregas y con Débora Isabela y este grupito
tan majo en Brasil, pues son más los efectos, posibles efectos a largo plazo, como que vas tratando de no sé si de abarcarlo todo o de dar saltos, no tampoco porque tengas intención de ir dando saltos, sino porque la investigación independiente pues, te da esta libertad, por una parte, de poder hacer lo que quieres y a la vez te obliga a poder hacer un poco lo que puedes, ¿no? Entonces, supongo que las carreras profesionales son muy diferentes. Si estás en un grupo de investigación, llevas una línea y te dedicas toda tu vida aquí, pues bueno, no he podido permitir el lujo de saltar, de estudiar los efectos terapéuticos del MDMA, yo que sé, temas de global mental health, de libertad de conciencia y de para la democracia y estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que es algo muy común, ¿no? Así visto un poco los presentados, los que se van a presentar hoy, ¿no? Los invitados, muchos tienen un trabajo muy interdisciplinar, ¿no? O sea, dentro del mundo de los psicodélicos hay muchas personas que han hecho un trabajo muy interdisciplinar, ¿no? Que un poco sería lo que has hecho tú también, ¿no? No centrarte solo en un ámbito, sino explorar varios, ¿no? Entonces... Sí, te he vivido, ya digo que a veces por obligación también, por supuesto, pues estoy muy agradecido de los años de San Pau, de los años de Limín, con Farré. O sea, han sido grandes aprendizajes que me han servido para tener unos criterios muy sólidos, muy rígidos y muy estrictos a la hora de trabajar. Y eso ha sido, gracias a los aprendizajes, por supuesto, primero en la Autónoma y luego en San Pau y luego en el INE. Y la última pregunta, brevemente, y a nivel personal, ¿cómo dirías que te han influido estas experiencias con psicodélicos en tu vida? Bueno, a nivel personal, pues claro, también por supuesto mucho, y de hecho, pues durante una parte importante de mi vida, claro, cuando trabajas profesionalmente en esto es muy difícil separar lo profesional, porque luego además te relacionas con personas que están en esto, llega un momento en que dices, ya, ¿no? Voy a hacer otras cosas. Pero en el plano personal, hombre, yo quiero pensar que me han influido para bien, ¿no? Quiero pensar que tenga una capacidad más comprensiva hacia otras personas, una mayor quizá aceptación de las condiciones difíciles de la vida cuando la cosa se pone cuesta arriba, de cierta capacidad de resiliencia cuando te encuentras sobre todo en situaciones de soledad extrema y de quizá una mayor tolerancia también y si ya me apuras. Lo que pasa es que son cosas que veo a mi alrededor en gente que no toma estas sustancias y también tratan de ser así. Yo no sé si soy así, ¿no? Trato de serlo en cualquier caso, ¿no? Pero creo que tampoco es necesario el tener estas experiencias para ser así. En cualquier caso, si no era así antes, me han hecho ser un poco y si lo era, pues creo que me lo han agudizado. Y en cualquier caso, creo que para mí ha sido altamente beneficioso y positivo. Tampoco es que sea un gran psiconauta y un psiconauta como otros muchos. He tenido tampoco muchas experiencias, pero las suficientes. Estaba, ¿no? Este dicho de los 60, de cuando captes el mensaje, cuelga el teléfono. Sí. Yo he ido colgando el teléfono ya. Muy bien. Pues muchas gracias, José Carlos. Vamos a dejar entrar a Joan Obiols para que saludéis y que le presentes brevemente. Y bueno, gracias otra vez por aceptar la invitación. Bueno, es gracias a ti y también no sé si alguien te está reconociendo tu trabajo, pero parece que nos lo vamos reconociendo de unos a otros, pero yo quiero también desde aquí agradecerte el tuyo y bueno, pues también el recorrido que has hecho y la trayectoria que has hecho es también como para homenajear, que esto también sea un homenaje a ti, ¿no? Tu 25 aniversario de... A mí sí que me marcó personal y profesionalmente, la verdad. Primero vino la experiencia y luego el interés profesional. Pues te dejo con Joan para que lo presentes. Hola. Hola. José Carlos, para que presentes tú a Joan brevemente. Pero no le veo en la pantalla. Ah, no, está ya. Espera, tienes que ponerlo como vista de galería. Vista de galería. Ya lo tengo.
Vale, ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues buenos días, Joan. Un placer verte de nuevo, aunque sea a través de la pantalla. La verdad es que para mí es un rollo esto de la pantalla. O sea, que digo que es un placer, pero es un placer por las personas, pero no por la dichosa pantalla esta. Bueno, no sé, si Marc ha sido muy halagador conmigo, yo no lo puedo ser menos con Joan, porque ha sido una figura que a todos nos ha inspirado. Yo recuerdo mi primera charla en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, que ya, pues, lo que pasa es que yo iba a las conferencias y no hablaba con casi nadie, ¿no? Porque me daba vergüenza todo. Pero ahí Joan Obiols fue de una charla donde el otro día, de hecho, le pedía la presentación con la recopilación que hizo de todos los términos para referirse a las sustancias psicodélicas o enteógenos o tal. Y también en las conferencias de Chema Fericla, ¿no? Bueno, su figura como y creo que pionero también en España, o al menos dentro de mi limitado conocimiento sobre la etnopsiquiatría, creo que es de las pocas personas, de los pocos psiquiatras que se ha ocupado también, no solamente de llevar una profesión envidiable. Yo siempre, a veces se me escapa hablar un poco mal de los psiquiatras y de los psicofármacos en público, pero la realidad es que cuando me han venido personas realmente con problemas realmente graves, invariablemente se los mando a Joan, porque sé que Joan, el trabajo tan fino que hace y el manejo tan fino que tiene de los fármacos psiquiátricos y de la psicoterapia acompañada con psicofármacos, hace que nunca, al menos en todas las personas que le haya enviado, haya defraudado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es tan admirable que es el presidente de nuestra fundación, de AICERS. Un día, pues, pensamos que mejor figura que el doctor Obiols. Y ahora, pues, además, somos medio colegas de colaboración en un centro también en el que estamos colaborando. Y bueno, pues, no sé, sin más, también hizo el trabajo con los SUAR, con Chema Fericla, que a lo mejor, pues, también puede contarnos algo. Y es de las pocas personas que ha hecho este trabajo, ¿no? Etnofarmacológico, también en comunidades indígenas. Bueno, Joan, muchas gracias. Ha sido un placer presentarte, aunque haya sido de esta manera tan torpe. Y buenos días. Muchas gracias, José Carlos. Y gracias, Obiols, por aceptar la invitación también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, en forma y un poco apabullado por la presentación de José Carlos, que bueno, se ha pasado el amigo José Carlos, eso, que es un amigo. Bueno, le ha faltado decir que ha sido, ¿no? No sé exactamente cómo es el nombre del cargo, pero el director del área de psiquiatría del gobierno de Andorra, ¿no? ¿Cómo sería exactamente el cargo que ocupaste? Sí, era director de los servicios de salud mental, bueno, pues, de este, digamos, país, de este pequeño país, desde el cual estoy hablando, ¿eh? Estoy en Andorra. Estás en Andorra. No, y además, bueno, ha sido profesor en universidades de la asignatura de psiquiatría, o sea, paralelamente a todos estos intereses, digamos, más cercanos a los psicodélicos, tienes toda una carrera profesional mainstream de mucho recorrido y reconocimiento, así que es de las pocas personas que puede decir, ¿no?, que ha podido juntar estas dos partes, ¿no?, estos dos campos. Y aparte también pudiste ser asistente en sesiones de psilocibina cuando eras estudiante de psiquiatría. Pero bueno, vamos a seguir con el protocolo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo fue tu primera experiencia psicodélica? Sí, pues mira, mi primera experiencia fue en el año 71, tenía 20 años. Era estudiante de medicina. Ajá. Y hubo un fin de semana que nos habíamos reunido un grupo de amigos, de estudiantes de la facultad. Ajá. Para estudiar, porque teníamos, era en junio, finales de junio, y teníamos el examen de anatomía patológica. Ajá. Y teníamos que estudiar. Y nos reunimos el fin de semana en una casa de campo. Ajá. Y resulta que uno de los amigos, pues, dijo, mira, yo traigo aquí unas dosis de LSD, ¿qué os parece si lo probamos? Y total, que la anatomía patológica quedó aparcada y nos dedicamos a probar lo que era el LSD, que hasta entonces tenía solo un conocimiento teórico, ¿no?, de libro, pero no en directo.
Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Yo recuerdo como una peak experience, porque era de noche en el campo y esto también ayuda, la verdad. Yo creo que este tipo de experiencias, si se pueden montar así de noche y en una zona pues, rural, pues me parece idóneo. Pero bueno, también puede haber experiencias muy gratas en otros ámbitos, ¿no? Sin duda. Pero esta fue, sí, la recuerdo todavía después de tantos años, porque fue para mí un descubrimiento de lo que realmente implicaba un viaje psicodélico, con todas las alteraciones perceptivas que noté. Ahora mismo, por ejemplo, recuerdo estar fuera de la casa, así en el jardín, y un poco la sensación me recordaba, en aquella época había un grupo de rock que se llamaba The Move en Inglaterra, que tenía un tema que se llamaba I can hear the grass grow, ¿no? O sea, puedo ir cómo crece la hierba, ¿no? Y un poco la sensación que tenía eso, que incluso podía captar cómo crecía la hierba del césped, ¿no? Cosas así. Y en la naturaleza fue fantástica todo el tipo de impresiones que tuve. Y luego en general, ¿no? Todo el viaje, descubrir la temporalidad psicodélica, ¿no? Esta especie de temporalidad detenida o cíclica o distinta de lo que es el tiempo habitual, ¿no? Descubrir pues todos los cambios sí, perceptivos, como decía antes, pero también a nivel de pensamientos, ¿no? Descubrir cosas que ni te imaginabas de ti mismo. O sea que para mí fue una revelación, ¿eh? Y a partir de ahí pues creció la idea de, no sé, de poder dedicarme de alguna manera en el futuro, combinando con la psiquiatría, si era posible, pues seguir este camino de lo que era el conocimiento psicodélico. Y en aquel momento no me imaginaba que al cabo de tantos años pues estaría de nuevo implicado en la psicodelia, en los psicodélicos como método terapéutico. Y la verdad es que es así, ¿no? Estoy muy contento, a pesar de los años transcurridos, de haber seguido este camino, ¿no? Y estar donde estoy ahora. Bueno, pues el año que viene vamos a celebrar tu 50 aniversario, ¿no? Pues, 51 más 50, si 2021. ¿Qué fecha fue? ¿Qué fecha fue? ¿Te acuerdas de la fecha? No lo recuerdo, pero igual lo tengo apuntado en algún sitio. Creo que era finales de junio o principios de julio del 71. Pues esto sí, finales de junio o principios de julio del 2021 tienes que montar uno como este por tu 50 aniversario. ¿Y hay alguna otra serie? Si con el Zoom intentaré. Pues voy a hacerte la segunda pregunta. Pues sí, bueno. La segunda pregunta te la voy a reformular de como te había dicho, porque he mencionado, ¿no? A mí esta pregunta se me ocurrió a raíz de este artículo que salió sobre psilocybin can occasion mystical type experiences, ¿no? La psilocibina puede ocasionar experiencias de carácter místico o experiencias cumbre, ¿no? Que hacían una pregunta a los que habían pasado por la experiencia, le decían, si tuvieras que poner esta experiencia entre las 10 experiencias más significativas de tu vida, ¿dónde la colocarías? Y había un 66% de los que participaron que la colocaban entre las 5 más significativas de su vida, ¿no? Entonces la pregunta reformulada sería, ¿hay alguna experiencia con psicodélicos que tú colocarías entre las 10 o 5 más significativas de tu vida? Sí, sí, posiblemente sí. Ha habido muchas posteriormente, claro. Y recuerdo una en especial que fue al cabo de pocos años, en el año 77 concretamente, ajá, en verano también, fue en julio del 77. Yo había pasado el año en Estados Unidos con una beca, ajá, y entonces vino una amiga mía a compartir un viaje por México. Y por una serie de casualidades que no detallo, pero que son realmente curiosas, acabamos un día después de un viaje de 60 kilómetros en un autobús, subidos en el techo del autobús. Para hacer 60 kilómetros tardamos 10 horas, o sea que, no, 6 horas, perdón, o sea, íbamos a 10 por hora, literalmente, subiendo por la Sierra Mazateca, en el estado de Oaxaca, y total que desembarcamos en Huautla de Jiménez. Oh, wow. Y allí todavía vivía María Sabina, nos indicaron allí arriba en la montaña, mira, allí vive María Sabina, si queréis os podemos acompañar. Pero bueno, valía una pasta, no sé cuántos dólares, que en aquel momento no disponíamos. Pero bueno, lo que sí hicimos fue probar los honguitos en el mismo pueblo y también fue una experiencia inolvidable. Estaba con esta amiga y con otro amigo que encontramos también y nos pasamos el día por la sierra cerca del pueblo y fue inolvidable, ya digo, porque fue una experiencia muy potente. Honguitos yo no había probado hasta entonces, fue la primera vez.
Y había tenido, sí, pues estas experiencias con el LSD previas, pero no había tenido ocasión de probar los honguitos. Y bueno, lo recuerdo pues con un cariño especial por la intensidad, por el sitio donde estábamos, y fue realmente una cosa mágica, que todavía, después de tantos años, todavía la recuerdo perfectamente. ¿Y hay algo de esa experiencia que te marcara especialmente o que recuerdes? De esta experiencia... ¿De qué forma te pudo marcar? Fue muy intensa, ya digo. Y de hecho, no me pareció esencialmente distinta del LSD. Para mí, los efectos de o del LSD o en general de los alucinógenos los veo, aunque pueda haber matices, pero esencialmente lo mismo. Y creo que bueno, también, luego claro, psilocibina no tuve ocasión de probar hasta mucho más tarde, y actualmente es lo que me estoy ahora dedicando más, y veo que hay muchas posibilidades. Pero esta primera, en julio del 77, la verdad es que me marcó, sí, también. Peak experience, la segunda importante en mi vida. Y cómo dirías, aunque ya lo has explicado un poco y con la introducción de José Carlos, ¿no? ¿Cómo dirías que te influyeron a nivel profesional estas experiencias? ¿O qué te han influido a nivel profesional? Bueno, a nivel profesional lo que me sabe mal es que hayamos pasado tantos años en esta especie de limbo, ¿no? Estas sustancias, ¿no? Por esta prohibición absurda, esta invención que es una aberración científica de la lista 1 de estupefacientes con sustancias que no son ni estupefacientes, que tienen un uso médico pues comprobado, como ya se sabía en los años 50 y 60, y centenares de artículos que indicaban la posibilidad de usarlos terapéuticamente. Y lo que me sabe mal es esto, que ha pasado pues la mayor parte de mi vida profesional sin poder pues disponer y empezar a tratar a los pacientes con este tipo de sustancias. Y esto, estamos ahora en un momento de, bueno, pues está realmente llegando ya a su culminación, pues estudios de fase 3 con distintas sustancias de este tipo, y confío que sea pues plenamente legal dentro de relativamente poco pues poder trabajar a nivel ya profesional con esto. Entonces, yo como psiquiatra no he podido dedicarme de lleno a esto, pues al menos he intentado pues simplemente como aficionado a estas sustancias pues sacar lo mejor de ellas, que creo que es mucho, porque yo creo que realmente en mi vida pues sí, las veo porque han contado mucho, que realmente yo diría, lo he dicho públicamente también, que me han hecho más bueno, entre comillas, si queréis, o no sé, o más tolerante, más capaz de entender pues cosas muy difíciles de entender a veces, y por tanto recomendaría a cualquier persona pues este tipo de experiencias, porque se aprende mucho de uno mismo y del mundo y de los demás. Y entonces creo que podré culminar, aunque ya tengo una edad un poco avanzada, pues mi carrera profesional como psiquiatra, dedicado de lleno a este tipo de sustancias, y poder ayudar a mucha gente, que seguro que se van a beneficiar del valor terapéutico que tienen. Lo que comentaba José Carlos antes, ¿no? El MDMA ya está en fase 3 para el trastorno estrés postraumático, la psilocibina, ¿no? Para la depresión, que de hecho hay dos estudios ahora ya en Barcelona, ¿no? En el Hospital del Mar y el San Joan de Déu. De hecho, la ketamina ya es legal y la usan para la depresión, y de hecho hay una clínica en Madrid, ahora me he enterado que hay otra clínica en Mallorca, bueno, y por supuesto en Estados Unidos también, ¿no? Y en otros países europeos. Entonces, bueno, parece como que es algo bastante inminente, y bueno, seguro que te vas a poder tú también, Joan, dedicar. Espero que sí. También hay proyectos en Barcelona inminentes, aparte de estos que has citado en otros puntos de España, pero sí, hay otros la cosa va en serio, sí, digamos. Y yo, pues sí. Bueno, lo que no es... Bueno, ya me he enterado de este proyecto con Gemma Watts, ¿no? ¿Cómo se llama la clínica? Mosca. Sí. ¿Cómo es la clínica? ¿El nombre? Mosca, sí. Mosca, sí. Entonces, que estás tú, Moxa, José, de momento. Sí. Moxa, sí. José Carlos, tú, Gemma, ¿no? Sí. Un grupito. Pues esperemos que vayan saliendo más proyectos de este tipo, que vayan saliendo como setas, ¿no? Nunca mejor dicho. Este tipo. Me acuerdo que yo, Riquito Molina Rosenas, decía que habría una clínica psicodélica en cualquier ciudad lo suficientemente grande como para que hubiese un Starbucks o un McDonald's, ¿no? Como diciendo, si hay más de 100.000 habitantes, habrá una clínica psicodélica. Bueno, lo que no has mencionado, para acabar, yo quería preguntarte y comentarte, ¿no? Que de hecho tú pudiste, ¿no?, acompañar
en los estudios y proyectos que hubo todavía, porque los hubo también en Barcelona, bueno, de hecho tus charlas siempre lo cuentas, ¿no? Todos estos proyectos sí, sí. que hubo en España, ¿no? En Madrid, sí, sí. Barcelona, que luego Uso también nos contará, ¿no? Con LSD, con psilocibina, tú pudiste, bueno, de hecho tu padre se dedicó, ¿no? Y pudo trabajar con psicodélicos y tú acompañaste en sí. alguna experiencia cuando eras estudiante, ¿verdad? Pues sí, es una cosa anecdótica si quieres. En aquel momento no era consciente de lo que estaba haciendo, pero Ajá. mi padre, que era psiquiatra también y estaba en el hospital clínico, en el departamento de psiquiatría, pues Ajá. cuando yo empecé a estudiar tenía todavía 17 años, en el año 68, Ajá. y entonces pues, estaba como de alumno interno en el departamento de psiquiatría y colaboré dando pues psilocibina. Recuerdo una paciente a la cual cada mañana yo era el encargado de darle su pastillita de psilocibina por un cuadro depresivo que tenía esta señora. Y claro, con el tiempo he pensado, fíjate, estaba yo aquí dando psilocibina a mis 17 años, de forma inocente, te diría. Y luego he pensado, bueno, que tiene, en fin, esta anécdota tiene cierto significado. Y también puedo decir que bueno, estuve metido en la ola de tratamiento que en aquel momento se hacía en todas las cátedras de psiquiatría, en Valencia, sí, en Zaragoza, sí. en Andalucía también, en Granada, en fin, en Madrid también, sí, como has citado. Y es curioso que todo eso, pues, bueno, produjo, pues sí, mucha literatura que está publicada, ajá, ajá. Que con los criterios actuales sería muy discutible porque realmente la metodología, pues, era bastante más limitada. Ajá. Pero, bueno, se hicieron muchas cosas y hay publicaciones muy interesantes de estos años 60, en revistas españolas de psiquiatría. Sí, sí. Muy anecdótico, pero es histórico, ¿no? Como que realmente es reflejo pues sí. de toda esta primera ola de investigación y psicoterapia psicodélica que hubo en aquella época y también en la península sí. ibérica, ¿no? Sí, sí, pues, sí. Hay tesis doctorales publicadas, hay, ya digo, muchos artículos y uh-huh. algún día habrá que hacer una recopilación, incluso estaría recuperar bien. Alguno de estos veteranos sí. que igual alguno pues igual sigue vivo todavía, ¿no? Me estaría muy bien entrevistarlos si siguen vivos y hacer una recopilación archivística de todo este material, pues sí. como Giorgio Samorini ya está haciendo desde su web, que luego se lo preguntaré, que está escaneando sí. y colgando de su web muchísimas tesis doctorales, libros y artículos que prácticamente no se encontraban, entonces estaría muy bien este proyecto. Pues sí. muchas gracias, Iván. Vamos a dar paso sí. a Fernando Pardo. Entonces te va a tocar presentarlo. Bueno, a ver, otra cosa que curiosa es que, bueno, se tienen que presentar entre ellos, pero no tienen ni que preparar porque todos se conocen entre ellos, porque es otra cosa de esta comunidad psicodélica que todos nos hemos conocido, ¿no? Por este interés compartido que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar paso a Fernando y gracias otra vez, Joan, por aceptar la invitación. Muy bien. Pues aquí tenemos a Fernando. Encantado y felicidades. Gracias. Está poniendo su audio. Pero si quieres ir presentándole, ya te escuchará ya. Así que, hola, Fernando. Pues bueno, Fernando no lo veo en este momento. Ah, tienes pero que bueno, poner... que me ve y me oye. Tienes que poner vista de galería en el Zoom para verle. Si lo ves, pero si no, no pasa nada. Hay un botón que pone vista de galería. Vista de galería. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Donde pone... Pone vista de hablante, vista de galería, arriba. No pone nada de esto, pero bueno. Va, si no, estás con el móvil, si no, preséntalo aunque no le veas. Sí, estoy con el móvil. Él sí que creo que te está viendo. Nada. ¿Vale? Muy bien. Pues Fernando es una persona muy querida por mí, es un amigo desde hace muchos años, yo creo que hace más de 30 años que nos conocemos. Y, hombre, compartimos nuestro interés pues, por la psicodelia, lógicamente, luego por los libros. Él es un editor, bueno, que tiene un mérito increíble, ¿no? Pues lo que lleva haciendo tantos años con la Libre de Marzo, de editar libros interesantísimos dentro de este ámbito. Y luego hay una tercera cosa que nos une, yo creo que es la música, ¿eh? Fernando es un gran conocedor de la música y también en este sentido pues, me siento muy vinculado en esto. O sea que tanto como pues por la psicodelia, por su labor como editor de libros interesantísimos, yo como lector de estos libros y en algún momento también autor de algún capítulo, y por la música pues me siento muy, muy próximo a Fernando. Aparte que es un tipo pues, bueno, entrañable, para que los que lo conocemos, pues la persona siempre dispuesta,
ya digo, muy querida y con el cual pues estoy muy contento de darle la entrada en esta celebración. Muchas gracias. Un saludo, Joan. Fernando, ahora te veo. Venga. Has querido, ahora me ves. Una abrazada. Muy bien. Pues nada. Hola, Fernando. Otra. Hola, Iker. ¿Qué tal? ¿Qué Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí bien. Un poco, aquí recluido un poco todavía. Ya. Bien. Bueno, lo único yo voy a añadir, ¿no? Que aparte de lo que ha dicho Joan, que bueno, ya lo ha explicado un poco, pero tú has editado, ¿no? Un montón de libros sobre psicodélicos, ¿no? Desde diferentes aspectos, ¿no? Desde el Farmacoteón de Jonathan Ott, muchos libros de José María Fericla sobre la ayahuasca, el hongo, la génesis de las culturas, el psicoterapia con el SD de Grof y otros libros de Grof. Entonces, bueno, realmente ha sido un gran... El Spanish Trip de Juan Carlos Usó, que está esta tarde, pues realmente ha sido un gran divulgador y un gran promotor de todo este conocimiento, ¿no? Desde tu rol como director de La Libre de Marzo y como editor, ¿no? Pues bueno, pues gracias por aceptar la invitación y vamos a pasar al cuestionario. Muy bien. ¿Cómo, la primera pregunta sería eso, ¿cómo fue tu primera experiencia psicodélica? Bueno, vamos a ver, yo me dijiste, creo que me comentaste que tú cumplías 25 años, ¿no? Sí, 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 sí. Pues en mi caso, no por nada, sino por edad y veteranía, creo casi coincide 50 años. O sea, ah, sí, ¿eh? ¿Cuándo fue la fecha, te recuerdas? Sí, recuerdo que en el mes así, no sé, pero era el 70. Ah, sí, coño, pues mira, esto es una doble celebración. De alguna manera, ¿no? Y bueno, yo entonces, bueno, era joven, ya estaba empezando la carrera en la universidad, en aquel momento, si no me equivoco, yo tenía 18 años, y es curioso, porque esto puede que interese para lo que estamos hablando, en aquella época había gente que tomaba LSD en los años 70, había núcleos de gente, unos dispersos, otros que nos conocíamos, pero más de lo que parece, ¿no? Yo, ahora, recientemente estuve leyendo unas memorias que ha hecho el escritor este Félix de Azúa, que es, bueno, son unas memorias muy literarias, muy poéticas, pero en este último, no sé si es el último que ya estuve leyendo, narra como él en los años 68 y 69 con un grupo tomaba en LSD y tal, ¿no? Y era una época curiosa porque, claro, desconocíamos todo, no había información, lo que sí es cierto que en paralelo, que esto no sé si os he hablado de ello, hubo toda esta investigación más de tipo psicológico en los años 50, 60, pero de todo esto no se sabía nada, quiero decir, esto en los medios de comunicación no aparecía, en libros tampoco, no sé, había artículos científicos que se nos escapaban. Y de hecho aquí la LSD llegó de formas muy curiosas. Venía una parte de Estados Unidos, otra parte de Inglaterra y otra de Holanda. Y la de Estados Unidos, curiosa, porque venía de desertores, por decirlo así, de la guerra del Vietnam, que no querían. Entonces llegaron a España, muchos de se iban a Ibiza, otros iniciaban camino a la India, otros iban a Suecia, que era un país ya muy progresista que les daba asilo político, al Canadá, ¿no? Que hace poco leía un libro de un neurocientífico muy importante, este hombre que descubrió, no sé cómo se llama, esta especie de esto transcraneal que cerebro y este hombre está en el Canadá y lo descubrió allí, lleva años en el Canadá, pero en el libro confesaba que él había escapado, era americano y se fue cuando la guerra del Vietnam al Canadá. Y así iban llegando esta sustancia. Entonces mi primera experiencia fue un poco, claro, yo había fumado en aquella época un poco de marihuana y poca cosa más, es decir, desconocía prácticamente. Entonces, yo tenía un amigo que era muy buen guitarrista, por cierto, Antonio Bravo, que cuando yo empecé la universidad me dijo de irnos de España porque, bueno, el ambiente era bastante tétrico y todo eso, pero yo le dije, no, yo me quedo porque ahora he empezado la carrera, tú, y quiero ver si... Y él, como no había abandonado los estudios en el instituto, se fue a vivir a Holanda y después a Copenhague, y un día volvió y me trajo me dijo, mira, esto te gustará, esto no sé qué, tómalo un día que tengas tranquilo, no sé qué, pero no me dio muchas informaciones tampoco. Y entonces yo recuerdo que en aquella época, mientras estudiaba, trabajaba también algunas tardes en un despacho de abogados, pasando cosas a máquina y tal. Y entonces, en el despacho aquel un día, hostia, me lo encontré en el bolsillo, ¿no? Y dije, hombre, esto, a ver qué me ha dicho este tío, y me lo tomé. Pero claro, yo desconocía la cosa, claro, y al cabo de una hora me asusté, ¿no? Porque además en aquella época
Yo creo que esto fue bueno en parte. Las dosis eran muy altas las que venían. No había dosis. Prácticamente se estaban por los 300 como mínimo. Y claro, al cabo de una hora había aquello y dije, entonces me fui al lavabo, me acuerdo, me miré el espejo, que es un fallo de principiante, porque y pensé, hostia, me tengo que ir a casa porque yo ahora es que no entiendo lo que me está pasando. Que además pasó una cosa que me entró una paranoia total porque no podía abrir la puerta para salir. No sé qué había pasado. Me quedé atrapado allí y claro, empecé a... Y suerte que vino una mujer que trabajaba también con los abogados, abrió la puerta y le dije, hostia, sin casi hablar, le dije, vigile con la puerta que no va bien, y me fui. Y me acuerdo que yo entonces vivía en una especie de comunidad urbana que había por el Tibidabo con un par de estudiantes amigos míos y decidí que tenía que irme a casa. Pero entonces, claro, tenía que ir a buscar el metro, que entonces los ferrocarriles catalanes ya funcionaban, y intentar, y claro, todo eso era una odisea. Mientras iba para el metro me iba liando, no sabía qué me pasaba, claro, entonces empecé a asustarme un poco porque realmente se me escapaba. Y recuerdo que en aquella época tú tenías que comprar el billete en una taquilla que había una persona que te lo vendía, y lo primero que ya me aluciné es que llego allí y la taquillera empezó a derritirse como si fuera digo, hostia, esto. Y entonces bajé al andén y estaba como bastante asustado y mirando a ver si coincidía que cogía el tren que me tocaba, llegaba hasta mi casa. Y pasó una cosa muy curiosa, que entonces en aquella época a veces había como un hilo musical que ponían, y entonces empecé a ver a la gente como si fuera un desfile de perros de estos de lujo y tal. Y me empecé a reír, que hasta la gente empezó a mirarme, y pensé, más vale que pares, porque me cogió como un bueno, una... Y, bueno, poco, y llegué a casa... me acuerdo muy bien porque estaba en una zona muy, muy buena de Tibidabo, porque era una casa que cogió un amigo mío que la tenían que tirar por razones de no sé qué, que tenía que venir un cinturón, y nos la alquilaban muy barata en plan negro, y vivíamos cuatro. Y entonces al llegar a casa me sentí bastante más seguro, aunque realmente eso cada vez iba más para arriba y más subiendo. Y entonces, hostia, para entretenerme de entrada me puse a lavar los platos, que en las comunas estas siempre había pilas de platos para lavar. Y me acordaré siempre que había una ventana que daba como una especie de... Daba casi al Tibidabo, estaba en una zona muy... Y mientras lavaba los platos veía como el agua sucia que se formaban animales que... Como si me atacasen, ¿no? ¡Ah! Y miraba al sol y cuando volvía a mirar eran como de Walt Disney. Entonces, según mi y recuerdo una cosa... Digo, bueno, cuando acabé esto, digo, intuitivamente, sin saber por qué, empecé a poner música, me estiré en un sofá y dije, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? Lo primero que ya me sorprendió es que teníamos una alfombra en el suelo y de repente miro la alfombra y veo a los hermanos Marx, me acordé de toda la vida, pero son hiperrealistas con toda su historia, el bigote, pero una cosa que yo, coño, esto, la alfombra no estaba antes. Ojo, que yo alucinaba, decía, hostia, ¿cómo es posible que aquí? Claro, entonces el perro que teníamos, un perro pequeño que se llamaba Tommy, porque en aquella época había salido la ópera esta de los Who, se llamaba Tommy, el tío me vino y empezó a chupar la mano y me entró una risa porque con la lengua rasposa. Y entonces miraba al perro, teníamos una guitarra en un sitio, una manta en una pared, y de repente dije, hostia, estoy en una taberna de Tijuana, no sé, hostia. Desde la casa iban cambiando. Bueno, la cuestión es que al final, con la música fui entrando, de hecho al revés, me fui emocionando tanto que no tenía tiempo de cambiar los discos, que en aquella época eran vinilos, y hostia, y empecé a entrar ya en unos estados francamente extraordinarios, ¿no? Es que yo no pensaba que hubiera una cosa que pudiera desplegar tanta potencia y esta... Y bueno, tuve un poco de bajadas y subidas, pero ahí en casa tranquilo, hostia, logré empezar a controlar, entre comillas, un poco la situación. Perdí un poco este miedo que, claro, es que me encontré en un momento. Y fue realmente, bueno, ahora ya, para el que ha tomado dosis gordas, ya no hace falta que le explique nada, tantas variantes emocionales, de percepción, bueno, un festival... que yo pensé, hostia, esto es algo que, bueno, es que es extraordinario, ¿no? Porque el efecto que me produjo fue, me acuerdo que al final, ya cuando la cosa fue menguando, que ya fue de aquellos de 10, 12 horas, como el que dice,
Entonces yo ya tenía como pareja Rosana, mi compañera, vivíamos juntos, no estábamos casados, pero... Y recuerdo que llegó y llevaba un traje blanco y así, en aquel momento parecía que estaba en la corte del rey Arturo y que venía la princesa Ginebra, ¿sabes? Hostia, y bueno, y me marcó mucho, la verdad es que fue... Hasta podríamos decir una frase un poco ridícula, aquello que dicen antes de Cristo y después de Cristo, antes del LSD y después del LSD, porque una visión... No sé, me dio una percepción de que había muchas cosas a explorar, de que muchos textos raros que antes no había acabado de entender los viví casi de primera mano. Tanto es así que dediqué después varios años a ir explorando esa cuestión, ¿no? Y no sé si este primero fue el más espectacular, lo fue en el sentido que me cogió totalmente... Siempre, en el fondo, siempre es nuevo y realmente te coge siempre muchas veces por sorpresa y nunca sabes de qué va a ir. Pero bueno, con el tiempo vas cogiendo algunos truquillos, aunque sea saber que si en un momento la cosa se complica, haces como el barco ese que baja las velas y te metes dentro y dices, bueno, ya, esto ya pasará. O cuando algo te viene muy fuerte, que te da miedo, en vez de huir, te lanzas y dices, bueno, tú, si me muero y me vuelvo loco, pues ya estamos... aquí, y entonces se transforma normalmente, y vas aprendiendo tus truquillos para ir navegando, y de hecho nosotros, claro, en aquella época era un uso lúdico, pero tampoco sería la palabra, porque claro, uso lúdico es otro, en otro tipo de drogas lo entiendo más, en este, para la gente que ha tomado dosis alta, se presentan muchos, es más que lúdico, es una aventura propiamente de tus propios... de tu inconsciente, de tus cosas que realmente a veces no quieres ver, de las que en cambio podrías ver y tampoco quieres y son positivas, a veces la sombra y la luz de las... Y realmente sin ser una cosa ni lúdica y tampoco terapéutica, porque en aquella época desconocíamos que... Tenía vagas noticias, ¿no?, de que esto se estaba utilizando en psiquiatría, pero no... Pero claro, lo poco que había leído era eso, que era para imitar la psicosis y para no sé qué y para qué... Y entonces, en cambio, yo sí que enseguida le vi un potencial terapéutico muy potente, porque así como Freud decía que los sueños son la vía regia al inconsciente, yo creo que son los psicodélicos la vía regia al inconsciente. Es que es un... Por eso ahora estoy muy animado de con estas nuevas investigaciones y como lo estáis poniendo todo en marcha otra vez, porque yo no creo que haya terapia tan potente e interesante como esta. Es cierto que es difícil de manejar, es delicada, es todo lo que quieras, pero realmente si la idea es realmente llevar a una persona a un estado de salud mental, que esto sería difícil también de acabar de describir lo que es, no puede ser un tipo de tratamientos que lo único que hagan es eliminar los síntomas que son mensajeros de problemáticas que si acaban arreglando realmente la persona vive con plenitud. Y entonces, en aquella época estuve un tiempo siguiendo con esto. Lo hacíamos en grupo a veces, luego ya hubo un momento... que yo creo que fue un poco irresponsable, que lo hacía ya solo, porque en grupo a veces se había producido algún... Claro, ¿no? Desconocíamos las cosas y de repente se producían algunos problemas, con alguno, con no sé qué, y en otros grupos no, te sentías acompañado y iba la cosa bien. Pero como estamos hablando de estas dosis tan elevadas, y estuvo una época que lo hacía solo, sin siquiera ni compañía. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido unas sustancias, luego también probé varias veces la psilocibina, es parecido, menos tiempo, algunos matices los encuentro diferentes, pero más o menos estamos hablando lo mismo. Y yo creo que es un espacio muy interesante, además, no sé, esta especie de mala fama que estuvo teniendo en su momento... Todo eso, yo creo que está mal de esto, porque hasta en la época más, como te explicaría, de Timothy Leary, gente de este que puede que era excesivamente radical en una propaganda de esto y muchos estudiosos se quejaban de que esto estropeó la investigación, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que la prohibición, yo siempre he creído que fue porque se asustaron de... una serie de gente descubriera que había otras maneras de vivir, menos consumistas, más ecológicas,
y esto para el sistema no le iba bien. Y entonces, con la excusa de esto, de que la gente... Es verdad que se producen todo, algunos accidentes o la gente hacía unos malos usos. Yo creo que es peor la dosis pequeña a veces que la grande. Por la dosis pequeña la gente la asimila a la anfetamina, a lo que sea, para ir de fiesta y todo eso, y es, la veo más peligrosa. Nosotros enseguida que comprobamos que con una dosis de esas era mejor no moverse demasiado, que estirado en casa, con música. Y bueno, y de todas estas experiencias, la, puede ser la más importante que tuve fue posteriormente, al cabo de un tiempo, que además fue en un caso que se produjo un problema. Éramos un grupo de 5 o 6 personas, cuales 2 o 3 lo habíamos tomado, y uno era médico, que es un médico amigo mío, se había apuntado a los protocolos que hacían para esto en Monclús, el padre de Obiol, esta gente, pero no, lo pararon también en aquel momento, y tenía mucho interés en conocerlo. Amigo mío que vivía en este piso, que era un... Entonces, claro, ya te digo, las dosis eran grandes, y en un momento dado este amigo mío tuvo una reacción que hoy en día yo veo que cometimos un error. Tuvo una reacción muy, muy fuerte, apareció desnudo allí, que no pasa nada, y empezó a gritar que era Dios y tal. Entonces se puso un poco violento y pegó a uno de los otros, y a mí también me quiso agredir, pero bueno, de una manera que el hombre estaba muy... Entonces el médico que teníamos allí, bueno, igual hizo lo que mejor podía hacer, le inyectó, yo creo que fueran Valium, no sé qué, y el tío le paró el viaje totalmente. Entonces yo, hostia, en aquel momento, cara, yo estaba muy preocupado porque como este hombre gritó mucho y tal, los vecinos empezaron a decir que iban a llamar a la policía. Y yo digo, hostia, luego venga aquí la policía. Y claro, te estoy hablando, tú ya sabes lo que es cuando vas subiendo y subiendo, y oyes la policía y pensé, hostia, me estuve haciendo una película, digo, abriré yo la puerta y diré que estamos borrachos, que es una fiesta, que no pasa nada. Pero bueno, como este hombre ya se durmió, entonces me acuerdo que en aquel momento de confusión yo me quedé como metido en una especie de bloque de hielo, por decir así, hostia, me quedé ahí trabado. Y entonces otro amigo mío que estaba allí me dijo, ya está. Me acordé toda la vida, pero la frase ya está, de repente el bloque aquel se partió en millones de fragmentos. Hostia, entré en un estado, ya había tenido momentos más místicos o no con otras tomas, pero este fue brutal, era un estado que desaparecí del todo y en cambio nada me faltaba, nada me sobraba, era un estado, bueno, absolutamente de nirvana total. Esto es lo que luego me llevó a practicar el Zen y cosas de estas, porque había leído descripciones de este tipo. Entonces pensé, porque en busca de la cosa mística y tal, que ahora también hay mucho debate sobre este tema, igual tarde si hay esto entraríamos... quiero decir, es una cosa muy difícil de transmitir, ¿no? Es una cosa muy difícil de transmitir y a veces no se entiende, pero el que la pasa, es como yo hablo con amigos míos que les gusta mucho la música, la clásica, y le digo, hostia, tendrías que probar un día con esto, porque huirte en una pieza de Bach y todo esto, es que no te lo puedes creer, no, que esto es, esto es peligroso, no. Que yo suelo hacer propaganda de esto porque comprendo que cada uno vaya por su vía, pero claro, es que, y en aquel momento ese viaje fue para mí muy importante porque la puerta de que había una posibilidad de practicar algún tipo de esto, de yo me incliné por el Zen porque por un lado era menos redondo, entre comillas, de como se entiende normalmente. Y tampoco buscabas, porque aquella experiencia que tuve, ya te digo, es tan difícil de describir porque era como beber agua, era tan natural, que se había acabado el efecto, pero digo, hostia, acabado el efecto, o sea, es lo máximo que he tenido en mi vida. Y eso me ayudó a decir, hostia, a ver si encuentro un camino más lógico, porque el otro lo veo, y con el tiempo lo he visto más, y por eso paré, he seguido mucho, toda mi vida más o menos explorando esto, pero hubo una época que yo casi cada mes hacía estos, ¿no? Y entonces esto me llevó a decir, bueno, vamos a ver si hay alguna otra manera. Y esto es, bueno, para describirte un poco dos extremos de esto que hablaba. Te,
Tenemos que dejaros aquí porque ya tenemos a tu tocayo Fernando. Sí, ya lo veo, por aquí. Aquí Fernando y Fernando, los tocayos. Lo veo. Nosotros seguimos a la tarde, Fernando, así que... Sí, nos vemos. Pues entonces, Fernando Sánchez de Aragón te va a presentar Fernando Pardo. Encantado. Bueno, Fernando Sánchez Dragó casi no necesita presentación, yo creo, porque lo conoce todo el mundo, me parece a mí, y se lo ha ganado a pulso, porque es un gran escritor, un gran polemista. De hecho, es cierto que es una persona contradictoria, hay quien lo detesta, hay quien lo ama. Yo creo que se le podría aplicar el verso aquel de Walt Whitman de soy contradictorio, contengo multitudes, o algo así. Es un hombre que algunos lo tachan de extrema derecha, otros de extrema izquierda. En cambio, él tiene un pedigrí real, él estuvo en la cárcel por ser comunista en la época que tocaba. Y bueno, es un hombre que a mí siempre me ha... De hecho, con nuestra editorial se ha portado siempre estupendamente, es de los pocos que he hablado de ella, que bueno, quiero decir que es una persona y sobre todo lo que yo en este contexto que estamos ahora apreciaré toda la vida, que ha sido siempre un defensor de los enteógenos, llámalos como quieras, nunca ha cedido en su campaña, por decir, bueno, no campaña, simplemente él tiene claro, ¿no?, que él, esto le ha servido y ha sido para su vida, supongo, una cosa importante. Y ya digo, a nivel de su carrera literaria, ahora está publicando sus memorias en varias entregas, pero bueno, tiene una dilatada carrera desde la famosa Historia Mágica de España hasta ahora, y se lo merece totalmente. Y bueno, estoy encantado de que esté aquí y poderle hacer esta pequeña presentación, que ya digo, todo el mundo ya sabe quién es y no le hace falta que yo diga mucho más. Y es una persona que aprecio, aunque tenemos contactos muy esporádicos, siempre que se le ha pedido que venga una presentación, como tú en tu libro, Iker, estuvimos en Madrid. Sí, allí estuvimos. O sea, sí. Ha estado allí, o sea, una persona que se mueve, acepta, bueno, a veces piensas, hostia, ahora vaya a Fernando a decirle esto, un tío con ocupado que estará con sus historias. Ah, y otro tema que quiero recordar, para mí Fernando ha hecho los mejores programas de televisión que se han hecho casi en España, ¿me entiendes? Esos programas... lo he seguido siempre. En uno de ellos, por cierto, trajo a Albert Hoffman, estuvo con él, y bueno, yo, para mí ha sido muy enriquecedor todo lo que ha hecho, quiero decir, por muchas polémicas que haya traído en otros temas, a mí me ha parecido siempre una persona de gran cultura literaria, de gran inteligencia, y yo creo que una persona inteligente ya tiene esto, que no puede contentar a todos, ¿no?, de alguna manera, pero estoy muy contento de que esté aquí contigo para explicar sus viajes. Espera, Fernando, tienes que poner el audio. Activar el audio. Abajo, a la izquierda, hay un botón de activar el audio. A ver, te voy a solicitar que reactives el audio. A ver. A ver, abajo, cancelar silencio. Ahora sí. Bueno, como verás, tocayo, mi inteligencia no llega a lo informático. Se detiene. Bueno, a mí me pasa igual, no te preocupes. Bueno, quería, te agradezco mucho todo lo que has dicho y quería hacer tres observaciones muy breves. Dime. No soy de extrema derecha. ¿Sí? No soy de izquierda. No tengo ninguna ideología. Quede claro, ninguna ideología. Tengo ideas. No, yo creo que quería decir esto. De alguna manera quería decir esto. Es que las ideologías son como cubitos de hielo, convierten las ideas en cubitos de hielo y las congelan. Ajá. Segundo, soy contradictorio. Claro que sí, de todos los principios clásicos de la filosofía griega, el más fecundo me parece el de contradicción, no el de identidad ni el de tercio excluso, ¿no? Y tercero, yo no soy polemista. Son polemistas quienes polemizan conmigo. Yo no quiero polemizar. Eso también es cierto, sí. Muy bien. Yo soy un hombre de paz, lo cual en estos momentos es un poco narcisista, porque después de esa declaración que ha hecho una diputada podemita, decir que eres hombre de paz, casi es como si estuvieras presumiendo de tener atributos viriles de tamaño bastante desarrollado. Bueno, venga, vamos con ello, ¿no? Vale, bueno, Iker. Pues gracias por participar, Fernando Pardo. Venga, nos vemos, gracias. Y bienvenido Fernando Sánchez de Aragón, y gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, vamos a ir... Bueno, esto es una especie de fiesta de cumpleaños, por así decir, muy, verdaderamente insólita. Yo no sé si debería, no sé, haber puesto una tarta con velitas o haberte hecho un regalo o algo así.
Bueno, no hace falta, no hace falta. Yo creo que es una fiesta colectiva. Además, nos acabamos de enterar que también es el 50 aniversario de su primera experiencia de Fernando Pardo. Así que Fernando 50. Está 50 años tiene Fernando de su primera experiencia y ahora te voy a preguntar a ti, bueno, ¿cómo y cuándo fue y cómo fue, ¿no?, tu primera experiencia psicológica? Bueno, Iker, yo soy el más viejo del cotarro. Entonces, claro, yo me remonto casi al pleistoceno, ¿no? Es decir, yo, mi primera experiencia psicodélica se produce, bueno, en la zona madre. Bueno, la zona madre de todo esto fue Estados Unidos, cuando Timothy Leary, Alpert, Metzer, etcétera, desencadenaron la cruzada psicodélica. Pero bueno, la segunda zona madre fue Katmandú. Fue Nepal, y yo llegué a Katmandú antes de que llegaran los hippies. O sea, yo fui el primero que llegué allí, llegué en 1967, no había ningún hippie, tampoco había turistas, solo estaba Katmandú. Y ya volví al año siguiente, es decir, en el 68, en fin, tan famoso por tantos motivos, y allí fue, y está contado, bueno, está contado en bastantes de mis escritos, y concretamente en mi novela El Camino del Corazón, lo que fue mi primera experiencia abiertamente psicodélica, que fue allí en Katmandú. Bueno, estaba un día paseando por las calles de la ciudad, yo había fumado alguna vez, pero muy de pasada, muy ligeramente. Yo además no fumaba tabaco, con lo cual no estaba acostumbrado a fumar hachís, me hacía toser, ¿no? Y entonces de repente pasaba por un callejón, acompañado pues por mi compañera de entonces, Caterina, italiana, madre de mi hija Yanta, también escritora, y vi un cartel que ponía cabin, y me adentré por ese callejoncillo y llegué a una placita cochambrosa, llena de basura, llena de cascotes, etcétera, y allí estaba este local, que cerró hace aproximadamente 10 años, se convirtió en un local mítico, era nada, eran 12 metros cuadrados. Entonces entré allí y había una mesa redonda, de hecho en mi novela El Camino del Corazón los bauticé a los hippies que estaban sentados alrededor de esta mesa, los bauticé como los caballeros de la tabla redonda. Yo llegué allí, en fin, eran todos extranjeros, barbudos, ataviados con túnicas variopintas y cosas así, me senté tranquilito y estaban pasándose un chilón, ya sabes, esos, en fin, esa especie de pipas de barro que se utilizan en esas tierras para fumar el hachís. Y entonces el chilón iba pasando de mano en mano, pum, 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 dando la vuelta a la mesa redonda, a la tabla redonda, hasta que me llegó. Entonces yo lo cogí, di tres bocanadas muy profundas, en esta ocasión no me hizo toser, probablemente porque era un hachís realmente muy bueno, fantástico, ¿no? Y pasé a mi vez, en fin, el chilón a la persona que estaba a mi lado. Y entonces me sentí un poco rarito. Sentí así como un poco aturdido, un poco confuso, tal. Y entonces salí y me senté en un pollete, en un cascote, realmente, en un pedazo de piedra que había allí en esta plazuela que he descrito antes. Y aquello se transformó inmediatamente en una plaza de la Toscana, en una plaza de la Florencia renacentista, en una plaza en la que había una fuentecilla con un puto, con un amorcillo, en fin, esas estatuillas del dios amor, de Cupido, vaya, ¿no? Que echaba un chorrito maravilloso, cristalino, sonoro, de agua, y allí estuve. Bueno, no sé, sí sé cuánto tiempo estuve porque miré el reloj cuando me fui de allí. Estuve, no sé, media hora. Pero realmente en esa media hora, vamos, mi percepción del tiempo fueron 1000 años. Y me ocurrió absolutamente de todo. Esa fue mi primera experiencia claramente psicodélica. Qué bueno. Y bueno, ya la segunda, más poderosa todavía, bueno, está contada también, como no, en mi novela El Camino del Corazón, que es una novela que relata lo que fueron mis andanzas, bueno, pues por todos aquellos escenarios, concretamente, y sobre todo por los escenarios asiáticos. Yo, de hecho, en tu novela fue de los primeros textos donde leí una experiencia psicodélica. Me había leído alguna de Huxley, pero fue la primera vez, yo creo, que leí de alguien cercano, quiero decir, de la península ibérica, que lo hubiera hecho. Además, bueno, me quedó todavía más grabado que tuvieron el premio Planeta, si no me equivoco, ¿no? Por esa novela me quedé finalista. Dos años después lo gané con una novela mucho peor que esta, ¿no? Ya. Así son las cosas de los premios. Yo pensé, hostia, alguien que habla de esto y queda finalista del premio Planeta, ¿cómo puede ser esto tan tabú y que al mismo tiempo le den, bueno, finalista del premio Planeta a alguien que habla de esto, ¿no? Entonces, ahí me entró como un momento de, hostia, esto realmente tiene mucho interés, más del que se dice públicamente, ¿no? Estos temas, ¿no? Bueno, Iker, esa experiencia en realidad está, en la novela está ambientada en Bali, donde efectivamente también anduve y también tuve toda suerte de experiencias psicodélicas, ¿no? Enteogénicas.
pero en realidad esa experiencia que fue mi primera ingesta de LSD, claro, esta que te he contado de la chis fue una experiencia muy fuerte, sobre todo porque era la primera. Y realmente, claro, este tipo de sustancias la primera vez actúan siempre con más fuerza que las posteriores, ¿no? Pero en cambio, esa que está relatada en la novela El camino del corazón y que no es con LSD, sino que es con, en fin, con hongos mágicos, con las clásicas tortillitas que te preparan allí en Bali, ¿no? Psilocibe, en definitiva, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad fue de LSD. Y fue en Roma, lo que pasa es que yo por necesidades del relato la trasladé luego a Bali. Y entonces, bueno, efectivamente yo había conocido precisamente en Bali a un arquitecto italiano, siciliano, gran tipo, al que incorporé a la gama de personajes que pueblan el Camino del Corazón, se llamaba en realidad Francesco Bartoli, yo en esa novela lo llamo el varón siciliano, porque era varón, y era un hombre, lo conocí en Bali, estuvimos allí veladas fantásticas verdaderamente, y algún tiempo después me lo volví a encontrar en Roma. Y entonces él fue el que me dio el primer LSD. Claro, el LSD era mucho más potente que la chis. Y entonces, bueno, recuerdo que a mí me había... Es decir, mi Caterina, siempre Caterina, había conocido en Piazza Navona unos días antes a un indio. Y este se había hecho amiga del indio, indio de la India, vaya, no, piel roja. Y el indio le había regalado un terrón de azúcar donde al parecer había LSD. Entonces me trajo Caterina ese terrón de azúcar, lo metí en la nevera y ahí se quedó en la nevera, pues no sé, un mes o una cosa así. Y aquel día decidí tomármelo con mi amigo Francesco Bartoli, el barón siciliano, y me lo tomé. Y no me hizo efecto. O bien porque el indio que se había hecho amigo de Caterina era un fantasmón y no había allí ninguna sustancia activa, o bien porque, no sé, se había echado a perder, había esperado demasiado tiempo, por lo que fuera. Y entonces mi amigo Francesco dijo, no te preocupes, que yo te doy una dosis. Y me la dio. Y esta, a lo mejor es que me hizo muchísimo efecto porque efectivamente tardó el terrón de azúcar en hacer efecto y en realidad tomé dos dosis en vez de una. Pero vamos, lo cierto es que estaba yo en mi casa de Roma, acababa de nacer mi hija Ayanta, la escritora que mencionaba hace un momento, pero tenía un año y medio, ¿no? Y recuerdo que la primera sensación de que algo verdaderamente extraordinario estaba sucediendo es que ella, que estaba, no sé, jugueteando con su madre, de repente me miró, vino corriendo hacia mí, se sentó en mis rodillas y se estableció un contacto, en fin, de poder a poder, cara a cara, entre ella y yo, como nunca en mi vida he establecido seguramente con ningún otro ser humano. Ella entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Ella entendía que yo había recuperado lo que era ella, la inocencia de la mirada del niño, la inocencia, no sé, de Cristóbal Colón, cuando llegó a la isla de Guananí, la inocencia de quien descubre un mundo completamente nuevo. Y entonces ya... En fin, estuve un buen rato con mi hija, así mirándonos cara a cara, de verdad, una intensidad extraordinaria, y ya luego me fui con mi amigo Francesco, que vivía en un pisito, en una especie de guardillita allí cerca de Piazza del Popolo, y allí ya me pasé, pasé horas y horas y horas, que también fueron milenios y milenios y milenios en la percepción subjetiva del tiempo. Y claro, me pasaron muchas cosas, y tú las conoces porque esas sí que están contadas en el Camino del Corazón, pero vamos, de todas las cosas que me pasaron, que fueron muchas, y todas ellas muy importantes, es decir, a mí me cambió la vida. Y yo siempre suelo decir que yo he nacido dos veces, pero además no es una casualidad que El Camino del Corazón y otras novelas mías estén protagonizadas pues, por un alter ego mío, que se llama Dionisio, referencia clarísima al dios Dioniso de la cultura griega, del cual se decía que había nacido dos veces. Bueno, pues yo también, no es una casualidad que escogiera ese nombre, porque yo nací dos veces. Una, en fin, cuando fui alumbrado por mi madre, nada menos que en 1936, con la guerra civil recién comenzada, y luego cuando tomé ese primer LSD en Roma. Y claro, es que nací dos veces, entre otras cosas, porque es que me morí. Viví una experiencia de muerte, pero una experiencia de muerte absolutamente real, que fue además una experiencia extraordinariamente gozosa, fue una experiencia jubilosa. Es decir, yo estaba en aquella guardillita de mi amigo, bueno, lo primero, al principio estábamos sentados allí en una habitación, y yo estaba apoltronado en una de esas butacas que había entonces de polivinilo, que era una especie de bolsa, ¡boom!, que te hundías en ellas. Y frente a mí, clavado con chinchetas en la pared, había un mapa de la ciudad de Ámsterdam. Y de repente fijé los ojos en aquel mapa, bueno, y aquel mapa se transformó en el universo entero. Fue cambiando y cambiando y cambiando de silueta, de dibujo, de colores, de imágenes, de efigies, hasta que de repente una enorme araña, gigantesca, peluda, pero bueno, de tamaño de dinosaurio, se dibujó en él.
Yo me quedé fascinado viendo la araña y la araña lentamente salió del mapa y se me acercó. Bueno, esto que contado así puede parecer terrorífico, no fue terrorífico en absoluto. Yo apliqué rigurosamente el viejo principio que yo ya conocía por lecturas tal, de Turn On, Tune On, de Dropout, elaborado precisamente por Timothy Leary y el movimiento psicodélico, es decir, enchufa, sintoniza y déjate ir, no frenes, y me dejé ir. Entonces permití que la araña se me subiera encima. Efectivamente se me subió encima, en fin, anduvo toqueteándome, tenía una especie de trompa, me metió la trompa por la boca, yo nada, yo impertérrito. Y efectivamente, bueno, pues el monstruo aquel se desvaneció, no existía. Era como en el poema de Cavafis de Ítaca, alestrigones y cíclopes, no temas, no hallarás tales seres en tu ruta, si no es tu mente quien ante ti los pone. Y ya a partir de, en fin, de esa experiencia con la araña, me fui a una habitacioncita, sin ventanas, cerrada, ciega que había un camastro, me tumbé allí y empezó a pasarme también de todo. Y reconstruí, no ya la historia universal, no ya mi historia personal, mis memorias, etcétera, sino la historia de la geología, porque es que me convertí en mineral, me convertí en roca, me convertí en río, al lado del río pues me convertí en un árbol que estaba junto al río y que se cayó al río, y ese árbol se transformó en un cocodrilo, pero el árbol, el río, el cocodrilo, todo eso era yo. Y así estuve jugando y jugando y jugando, fascinado, hasta que ya me puse a jugar tanto que hice una cosa, bueno, muy dura en una primera experiencia del LSD, y que luego posteriormente la volví a vivir con otras personas a las que yo conduje, serví de guía en esa experiencia, y me fui al baño y había un espejo y me miré al espejo y allí es cuando me morí. Pero cuando digo que me morí es que me descompuse, es decir, la cara se me fue descolgando poco a poco, mi carne se convirtió en algo putrefacto, los gusanos la devoraban y un ojo, el ojo derecho, bueno, se desplomó, empezó a resbalar a lo largo de la mejilla y desapareció. Bueno, ahí me asusté un poco, porque estaba yendo demasiado lejos a solas, pero yo hasta se me había olvidado que el varón siciliano, que por cierto, el que me había dicho, bueno, cuando te entre la paranoia, si tienes un momento de mal viaje o tal, ven que yo te ayudo, y en el momento que me dijo eso se convirtió en una rana. Es decir, la rana sabia de los clásicos cuentos infantiles que guía, en fin, a Pulgarcito, al niño perdido en el bosque, que lo ayuda a encontrar en el camino de regreso a casa. Entonces ya salí despavorido de la habitación ciega, y él se dio cuenta de que yo había entrado en paranoia, entonces inmediatamente, en fin, me calmó, me dio unos capotazos, me tranquilizó, y a partir de eso todo fue una experiencia, bueno, la máxima dicha. Es decir, la máxima felicidad que yo he experimentado, la he experimentado en esos estados alterados de conciencia, casi siempre. No siempre por sustancias enteogénicas, porque es que es muy parecido a la experiencia de la meditación. Al fin y al cabo, la meditación es la más poderosa droga enteogénica que existe, ¿no? Pero son experiencias de felicidad absoluta, de comunión con el cosmos, vamos, yo las comparo a una especie de eucaristía, vamos, es una especie como el pan y el vino que se dice que repartió Jesús a los apóstoles en la última cena. Y a partir de ese momento, pues claro, yo como te decía antes, soy el más antiguo, soy el decano de todo esto en España, entonces ya llegué a Madrid alborozado. Era cuando yo volví a Madrid, después de casi siete años de exilio, ¿no? Me volví a reencontrar con los amigos y entonces me convertí, bueno, en la persona que transportaba esta Eucaristía, esta comunión, esta sagrada forma, y empecé a darla, pues en fin, a unos y a otros. Y entonces allí se crearon una especie de centros de difusión enteogénica que yo, bueno, pues más o menos yo acaudillaba, porque era el único que tenía experiencia, y concretamente en la casa de Chicho Sánchez Cerlosio, por citar un nombre que conocemos todos, la casa de Chicho Sánchez Cerlosio, que era un pequeño chalet en el bosque, un barrio del extrarradio de Madrid, se convirtió en templo, en fin, de todos aquellos ritos. Y por allí venía, por ejemplo, Eduardo Úrculo, el pintor, Yuyo Mazarrasa, Carlos Moya, Escotado apareció alguna vez, etcétera, etcétera. Y así se fue creando, bueno, pues esa especie de núcleo iniciador de este tipo de experiencias en España. Y así seguí por los siglos de los siglos. Pero mira, yo ahora hablaba antes, Fernando Pardo, de que estoy escribiendo mis memorias. Es cierto, acabo de publicar el segundo volumen hace nada, Galgo Corredor, los años guerreros, los años del antifranquismo, todo esto. Y ahora estoy ya escribiendo el tercer volumen, que se llamará Una flor amarilla, si no cambio el título, que todo podría ser, se llamará Una flor amarilla, los años viajeros. Y ahí es donde voy a contar concretamente todo este tipo de experiencias, porque no en balde estas experiencias se han denominado siempre en inglés como trips, y efectivamente son viajes, viajes que uno emprende alrededor de su propia conciencia, ¿no? Y bueno, como te decía, a mí me han cambiado la vida, lo que pasa es que claro, he ido evolucionando, es decir, en estos primeros años que te cuento, te estoy hablando, cuando yo regreso a España, regreso en 1970,
Entonces, en la década de los 70, yo fundamentalmente, bueno, pues en fin, me convierto en sacerdote, incluso a veces en sumo sacerdote, en fin, de todos estos centros, la casa de Chicho, mi casa en Soria, etcétera, etcétera, y son, es decir, la ingesta de este tipo de sustancias es un rito colectivo. Estamos todos juntos y nos pasa de todo y hay muchísimas experiencias acumuladas. Y luego, en cambio, poco a poco yo me voy retirando de lo colectivo y empiezo a tomar este tipo de viajes mucho más, por lo general, solo o con una chica. En fin, la chica de cada momento de mi vida. Es verdad, cosa que me ha sorprendido mucho, que para otras personas no es así. Es verdad que para mí siempre ha habido un fuerte componente sexual en los viajes psicodélicos. Sobre todo en la, digamos ya, no solo en la bajada, también un poco antes de la bajada, pero en el último tercio del viaje, efectivamente, yo he tenido casi siempre un viaje sexual. Luego, hablando, en fin, con los amigos, con los compañeros de viaje, me he dado cuenta que eso no le pasa a todo el mundo, que incluso era, en fin, una pequeña rareza mía. Entonces, bueno, de estas experiencias colectivas, con muchos amigos, podían ser 4, 5, 6, 8, pasé a tener experiencias de pareja. Y esas experiencias también se mantuvieron durante varios años y luego, pues, en fin, la gente iba envejeciendo, la gente iba apoltronándose, las mujeres no siempre entraban a este trapo, algunas sí, a otras les asustaba o no les gustaba demasiado, y entonces ya poco a poco empecé a tomar, bueno, no siempre las tomo a solas, tú conoces a una persona precisamente que es mi novia actual con la que lo tomo porque a ella sí le gusta mucho, pero vamos, quitando estas experiencias últimas con esta novia que te digo, desde los tres últimos años, yo fundamentalmente emprendo estos viajes ya a solas. Muy bien, en definitiva, estás siempre a solas, claro. Te lo quería preguntar a ti en particular, claro, también. Tú no has parado, quiero decir, con tus 80 y... ¿Cuántos tienes? 84. Tú sigues tomando DSD todavía. Vamos, desde luego, vamos, mis galletitas de marihuana, que no falten, eso por supuesto. Oye, que a veces con galletas de marihuana, porque ahora hace mucho más efecto comido la chis que fumado, ¿no? Sí, sí. Y dura muchísimo más. Pueden ser verdaderas experiencias casi casi al nivel de las de LSD o de las de mescalina o de peyote, uh-huh, o etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, y de vez en cuando, en fin, no muy a menudo, digamos una vez cada 3 meses o así, porque las experiencias de LSD son tan poderosas que tampoco hay que tomarlas muy a menudo. Es decir, hay que digerirlas, hay que metabolizarlas, hay que asimilarlas, ¿no? Y efectivamente las sigo tomando, y las sigo tomando siempre, bueno, pues con unos efectos explosivos. Pero claro, me han pasado cosas verdaderamente muy graciosas. En este tercer volumen de memorias las contaré. Tú fíjate que precisamente el otro día, en fin, con mi novia, la que tú conoces, está escribiendo un libro donde el protagonista soy yo. Entonces me pregunta cosas, cómo fue aquello, qué pasó, qué no pasó, etc. Y hace nada, aproximadamente 2 o 3 días, me preguntaba cómo fue la primera vez que yo le di a una novia anterior, vamos, estoy hablando de los años 70, que le di el primer ácido. Y fue en Soria. Y era una chica que era hija de un general, muy joven también, hija de un general nada menos, y entonces yo me fui con otro personaje del Camino del Corazón, el troglodita de Luarca, Guillermo, este asturiano verdaderamente fenomenal, al cual conocí en Japón y con el cual recorrí la tierra entera, y me los llevé a los dos que nunca habían tomado LSD a Soria. Y entonces esto sucedió en 1972, si no recuerdo mal, prácticamente muy poco después de Navidades. Y resulta que había habido una redada política en Soria, donde todos mis amigos, chicos jóvenes, que habían acudido, en fin, a mi reclamo cuando yo me trasladé a Soria con 10.000 libros, etcétera, etcétera, habían sido detenidos, porque habían hecho pintadas antifranquistas y estas cosas. Yo realmente no tenía una conexión directa en aquel momento con la política, pero eran mis amigos. Entonces yo no sabía que la policía me estaba esperando, porque la policía, la Brigada Político-Social, estaba esperando que llegara el gurú. El gurú era yo, en fin, que era mayor que ellos, y era el mástil de todas estas reuniones. Y yo no lo sabía. Y entonces llegué, Guillermo Pilar, que era como se llamaba esta chica, y yo llegamos en un cochecito a Soria, viernes por la noche, frío tremendo, mes de enero, ¿no? Nos fuimos a un restaurante, al mesón local, e inmediatamente nos subimos a mi casa del Collado, en el centro de la ciudad, y allí nos tomamos un ácido. Bueno, es la primera vez que yo he conducido muchos viajes, en fin, he sido guía de muchos viajes,
pero nunca había sido guía de dos personas novatas, bisoñas, al mismo tiempo. En este caso, tanto la chica como mi amigo Guillermo lo eran. Y la verdad es que allí hubo momentos difíciles, porque los dos, en un determinado momento, como suele suceder casi siempre, en alguna etapa, en algún lapso del primer viaje, entraron en paranoia. Entonces, verdaderamente, en fin, manejar las riendas de dos personas novatas que estaban las dos entrando en paranoia al mismo tiempo, menos mal que a mí no me pasó nada, y, en fin, conseguí controlar la situación. Pero hete aquí, cosa que yo no sabía, que la policía me estaba esperando en casa. Lo que pasa es que como hacía mucho frío y ya eran las 9 de la noche, las 10 de la noche, ya hasta las 12 no llegamos, se cansaron y se fueron a dormir. Y gracias a eso nos metimos allí y no vino la policía, vino la semana siguiente, que volvió a plantearse la misma situación, pero que ya no habíamos tomado el ácido. Pero vamos, yo pienso, si en aquel momento en que yo estaba en paranoia, en que mis dos, sí, ella y en paranoia, y yo en ácido, suenan al timbre, abro y me encuentro a 3 o 4... Ligada político-social, realmente se me ponen los pelos de punta. No hubiera podido parar aquello, pero bueno, no pasó. Bueno, pues muchas gracias. Y en fin, pues, no sé, ¿qué? Podría contarte mil historias, pero cosa de dar una conferencia, ¿no? Bueno, otro día podemos hacerlo, si quieres, más tiempo. Hoy solo son 20 minutos por persona, pero sí que te quería preguntar la última pregunta, que es, ¿cómo resumirías o cómo dirías que te ha influido a nivel personal? O sea, personalmente, ¿en qué dirías que te ha cambiado o en qué dirías que te ha influido? Bueno, me ha cambiado de arriba abajo. Es decir, yo hay un Fernando Sánchez Dragó, que es el Fernando Sánchez Dragó anterior a SLSD en Roma, y hay el Fernando Sánchez Dragó posterior. Y además, claro, una de las cosas importantísimas, muy significativas que tienen este tipo de experiencias es que no se olvidan. Se quedan impresas en el disco duro de la memoria. Es decir, hay otras. Si tú te emborrachas, yo me voy a la calle, me atizo 3 gin tonics, me achispo un poco y a lo mejor al día siguiente no me acuerdo de lo que he hecho ni de lo que he dicho. Esto no sucede. Son experiencias absolutamente lúcidas, entre otras cosas porque tú en ningún momento, por lo menos en mi caso ha sido así, en ningún momento te olvidas de que has tomado esa sustancia. Y sabes, eres consciente, lúcido, sabes que eso que estás viendo, eso que está sucediendo a tu alrededor, bueno, se debe a que has tomado esa sustancia. Es decir, no pierdes nunca ese hilo conductor que en definitiva son, pues, los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es la sabiduría, es la iniciación a la sabiduría con una lucidez absoluta y que ya nunca vas a olvidar, ¿no? Y por supuesto, bueno, hay un mensaje. Comprendes que el universo es una holografía, comprendes eso, el omnia in unum, comprendes que todo está vinculado entre sí, ves todos los lazos. Pero vamos, yo he ido viajes en los cuales, bueno, te contaba antes el primer viaje del SD, pero he tenido otros en los que yo he sido estaciones del año. Yo he sido primavera, verano, otoño e invierno, he florecido, he sido hoja caduca, hoja perenne, he sido flor que se abría, he sido flor que se marchitaba. Es decir, he pasado prácticamente por todos los estadios de la zoología, de la botánica, de la mineralogía, y me he remontado, por supuesto, en fin, es como, mira, yo lo definiría un poco como pilotar un bólido que te permite moverte a tu antojo por el espacio y por el tiempo, y el espacio y el tiempo, volvemos a la filosofía griega, en fin, son el eje de abscisas y ordenadas absolutamente, en fin, del organigrama de nuestras vidas. Entonces, claro, de repente te ves dueño de este bólido que responde, vamos, como un Ferrari, y que te lleva a donde quieras ir. Y si quieres irte al planeta Marte y estar allí con los alienígenas, estás con los alienígenas. Yo, por ejemplo, para escribir Gárgolis y Abidis, una historia mágica de España, tomé mucho LSD. Entonces me iba a las grutas prehistóricas, me iba a los lugares de poder, me iba a los dólmenes, me iba a los puntos de la geografía española donde habían transcurrido cosas que estaban cargados de significación y efectivamente aparecían. Es decir, yo he estado, por ejemplo, cerca de Soria, en un parque regional que se llamaba Lonsadero, muy bonito. He estado allí donde hay pinturas rupestres del neolítico, pinturas rupestres que además lo que dibujan es exactamente lo que se sigue haciendo ahora en las fiestas de San Juan en Soria, recogiendo los toros, etcétera, etcétera. Y bueno, llegaba un momento, yo me sentaba allí solo, no había nadie, en lugares, parajes muy solitarios, y empezaban a aparecer los hombres prehistóricos. Tú o las personas que vean esto podrán pensar que estoy majareta. Pues bueno, yo creo que no estoy majareta. A mí hay una frase de Dalí que me gusta mucho. Dalí decía: ajá, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. O Carlos Castaneda, o mejor dicho, el brujo Jack y Don Juan de los libros de Carlos Castaneda,
decía que había que provocar la locura controlada. Es decir, volverse loco de vez en cuando, pero manteniendo las riendas de tu locura. Bueno, eso es lo que te pasa con el LSD, que te estás volviendo loco realmente porque estás saliendo de las definiciones habituales, convencionales del espacio y del tiempo, pero al mismo tiempo conservas la cordura. Pero bueno, es decir, esperemos a que salga el tercer volumen de mis memorias. Bueno, esto también, estoy loco, Iker, porque hay un exceso de optimismo, porque yo calculo, bueno, mi vida, tengo ya 84 años, que es una barbaridad, y claro, me ha ocurrido absolutamente de todo en la vida, ¿no? Incluso hasta he subido en globo, que es lo que se suele decir, has subido en globo cuando ya lo has hecho todo. Entonces, claro, mis memorias dan mucho de sí, porque yo además desde la infancia decidí, como decidí ser escritor, me construí a mí mismo como un personaje literario. Entonces, claro, mucha gente así se pica conmigo, tú siempre hablas de ti, sí, claro que hablo de mí, pero hablo de mí como personaje literario porque lo conozco mejor que si me invento a la vecina del quinto y el zapatero de la esquina, ¿no? Entonces, claro, yo calculo que voy a necesitar por lo menos 5 o 6 volúmenes, son volúmenes gruesos todos ellos, y llevo 2. Entonces, claro, teniendo en cuenta que, bueno, cada volumen de estos, entre que lo escribo, entre que lo publico, tal, se me van un par de años, pues para poder terminar esta colosal obra de mis memorias, pues tengo que vivir lúcido, vivir pudiendo escribir, sí, por lo menos 8 o 10 años más. En fin, no bueno, sé si eso se te ve en buena forma. Como me ha dicho Groff, acaba de cumplir 90 y todavía está en buena forma, así que... Es bueno, posible. El propio Hoffman, antes también, Fernando Pardo hablaba de Hoffman a la televisión y a un curso que codirigimos Escotado y yo en los cursos de la Complutense de Nueva Escorial, vino Hoffman, tenía ya Hoffman cuando vino 80 y muchos años y ligó con una alumna, porque estaba en la habitación de al lado y lo oímos que efectivamente ligó y al parecer cumplió, ¿no? Luego vivió hasta los 150 años. Bueno, algún día habrá que hacer una conferencia sobre los psicodélicos y la longevidad. Porque pues, Groff, Hoffman y tú sois ejemplo de ello. Es que todo hay que hacerlo, y que todo hay que hacerlo hay que hacerlo con moderación. Hay que hacerlo con cabeza y con corazón, por supuesto, pero con las dos cosas. En el famoso verso inicial del poema Aullido de Allen Ginsberg, ese que empezaba diciendo, he visto los mejores cerebros de mi generación destruidos, en fin, por la droga, por el alcohol, por el alcohol. Es verdad. Yo también he visto muchos grandes cerebros de mi generación que por no saber moderarse, por no saber manejar las riendas, han acabado fatal, fatal, fatal. Entonces, bueno, esto es la locura controlada. Locura sí, pero controlada. Ajá. En fin, es el viejo precepto del santuario iniciático de Delfos, ¿no? Sí. Nada en este. Uno, noscete ipsum, que es para lo que te ayuda fundamentalmente esto, para conocerte a ti mismo. Y segundo, nada en exceso. Nada en exceso. Todo está permitido, pero nada en exceso está permitido. Muy bien. Y bueno, pues no sé si quieres que te diga algo más. Creo que es un buen cierre esas dos frases, ¿no? Conocer a ti mismo y nada en exceso, ¿no? Bueno, pues nada, a ver si termina la dichosa pandemia esta y podemos vernos de vez en cuando. En y persona. Hacer juntos, Sí, sí, esperemos que sí. Por ejemplo, una de estas reuniones psicodélicas. Recuperemos esa tradición. Sería genial. Pues muchas gracias por tu participación, Fernando. Nos podríamos quedar más rato, pero bueno, tengo que comer porque a las 3 tengo el siguiente invitado, así que lo dejamos aquí por hoy. Come, come, ¿vale? El alimento de los dioses, come el alimento de los dioses. Pues muchas gracias. Y nada, te deseo que cumplas muchos años más, sí, muchos años, muchos aniversarios más como estos, y yo que también. Yo esté para acompañarte. Venga, Iker, un abrazo gracias, muy fuerte. Fernando. Hasta luego. A ti. Buen día. Chao, chao.